Fnatic. A revitalized Fnatic come into the Pro League Finals somewhat of an unknown quantity. Their online form has been formidable, finishing first in regular season. Breezing through this stacked group in a similar fashion may mean Fnatic are truly back. FaZe. In-game leader Kerrigan finds himself in the spotlight for more than one reason. After an unexpected defeat in Oakland versus NIP, with rivals SK waiting on the other side, FaZe Clan will want a strong showing in the groups before a seemingly inevitable meeting with the Brazilians. Astralis. Astralis are without Device for their long-awaited showing in the finals. However, a fiery display at the Blast just 2 weeks ago bodes well for this versatile unit. It's clear the Danes are not to be underestimated no matter the circumstances. Team Liquid. Team Liquid come into the ESL Pro League Finals in desperate need of a good offline showing. Twists looks to be growing into a true star, but without newcomer Steel, they will need more than one standout performer. Hellraisers. A new-look Hellraisers only just scraped into the finals by the skin of their teeth. Now, they will be relying on veteran Angel to pull this inexperienced outfit together if they are to stand any chance of progressing. Luminosity. Luminosity fought for their place with an admirable performance in the online portion of Season 6. But this is a completely different kettle of fish, and they find themselves in at the deep end. We start with group. Y bueno, ese es el Group Yellow, ese es el equipo, bueno, el grupo de la muerte, porque sí, realmente es un grupo complicado, excepto por, bueno, a ver qué tal el caramelito, si al final va a ser ácido o si va a ser tan azucarado como nos pensamos que yo por lo menos creo que va a ser Luminosity. Vamos a ver, porque encima el primer partido que tiene Luminosity es contra Hellraisers, o sea que debería derivar a un juego bastante parejo, no creo que haya tanta diferencia entre las dos squads. Sí, pero sí que Luminosity, a priori, como tú bien dices, Squid, es más azucarado. Sí, veremos al final si al final no lo es. Que a lo mejor te toca la de sabor a moco. Pues esperemos que Hellraiser no tenga problemas con ese o con esos sabores. Y tiene con mejor performance de lo que ha estado mostrando Luminosity Gaming a todas luces. El problema está en que llega Salan, son jugadores que por parte de Hellraisers hay unos cuantos que no tienen tanta experiencia. No, todos menos Angel. Exactamente. Es que no. Entonces quitas a Deathfox y a Angel y si hay Woxic, pues FPL, ¿sabes? O sea, ese es el rollo, o sea, ese es el problema que tiene Hellraisers. Sí. Astralis, que viene con el handicap de que van a jugar con Robino porque no está Device. Ya como habéis podido ver en el vídeo, pues viene también Liquid con ese handicap de que tiene que hacer una buena actuación en LAN, porque después de lo que pudimos ver en esta IEM de Oakland no fue tan bueno por la entrada de Steel. A ver, fue muy precipitada la salida de Stannis. Muy ajustado, entonces. En tiempos, es complicado. Salió una semana antes. Sí. Stannis. Y cuenta con que lo tuvieran pensado una semana más. Y sí, en dos semanas no puedes preparar un torneo. No preparas nada. Eso es así. Luego vamos a ver, porque se te queda también en el equipo de Astralis con el caso de Rubino. Se te queda FaZe, que vienen con ganas de llevarse una LAN, sobre todo intentar quedar por encima de SK para recuperar ese top 1. Sí. Recordar que la SL Pro League cuenta para el ciclo del Grand Slam de SL. Sí, de los cinco eventos que tienen que ganar. Eran cinco, ¿no? Creo. Eran cuatro. Cuatro. Cuatro eventos y ya tendrías ese millón de dólares extra. Así extra. Que deberían intentar como dominador. Es decir, eso está como dominador. Para ser lo que en StarCraft, siempre me tiro para allá. Se sí, llamaba Bonjua. El Bonjua. Vamos a ver cómo lo hacen, porque FaZe es uno de los aspirantes a ese tipo de título, a ese Grand Slam. Vamos, es que luego en el otro equipo se te queda SK, se te queda Optic. A priori es un poquito más asequible. Mucha suerte para Miswell, que tiene posibilidades de clasificarse por lo menos para ojalá esa fase de cuartos, incluso a ver si puede tener suerte y se mete directamente en una semifinal. Sí. Vamos a verlo. Estaría muy bien. Además, la representación española que cada vez suba un poco más. Durante la WESC ya hemos visto que bueno, sí, Wololos funcionó muy bien. Que funcionó bien y que llegaron contra Space Soldiers y les curtieron el lomo. Bueno, les curtieron el lomo. Sacaron el 15-15. Luego no, le ganaron a Ucrania le ganaron el mapa de Overpass. Sabes, que está jugando contra Simple. Contra Simple y espérate, y como si el resto fueran malos. No, pero es que estadísticamente hablando, Simple ha sido el mejor jugador de la Dreamhack que hemos tenido ahora mismo. La última Dreamhack ha sido la Dreamhack Estocolmo, vamos, la Dreamhack Winter. Ha sido el mejor jugador. Recuerdo el ace que se hace en Inferno
Contra el equipo de Gambit, que es simple, te has pasado el juego 7 veces. Sí. Pero bueno, nosotros acabamos de escuchar un poco unas declaraciones de Fnatic y de FaZe. I see us doing good here. I think we can easily go to the finals, we can easily win it, we can easily go like out in the semis. I think I wouldn't call us a dark horse, but I think we could be a real threat this tournament. We will probably win. Okay, all right, bueno, let us know. Perfecto, me encantan las declaraciones de Guardian. Sí, probablemente como... ganaremos. Sí. No. Me quedo un poco también con las ganas que tiene JW. Lo he dicho en plan cachondeo, ¿eh? JW del palo. No, nosotros no, con lo que hacemos y tal, llegamos fácil a una final. Bueno. Sí, que Protoss. Que esta SK, que esta... Bueno, Protoss. Déjale StarCraft. Esta Astralis... Me ha marcado durante mucho Face, tiempo. Ya lo veo. Y te ha marcado fuego. Esta Astralis, esta Face, esta SK... Oye, que yo no lo veo tan fácil. Ninjas en pijamas. No lo veo tan fácil como para decir, no, nosotros ahora mismo pues nos metemos fácil en una semifinal. Claro, claro que sí, campeón. Y es de esto de... Claro que sí, JW. Claro que sí, que como después resulta que los de Hellraisers vienen enchufados en LAN... Sí, pues como tenga el día, echan, ¿no? ¿Sabes? Como tenga el día Voxic y como tenga el día Angel, que normalmente lo tienes, el jugador más regular de ese equipo, pues pasando mal. Y os van a contar una cosa, os van a planchar la cara, sí, sí. Sobre todo vamos a ver la actuación de Fnatic en LAN. Tenemos que verlo. En la fase online lo han hecho de maravilla. Ha sido un equipo que ha focuseado en la SL Pro League desde el día 1 hasta el último. Sí. De ahí el premio de ser los campeones de la fase de la fase online, de la fase regular. Y lo que comentábamos, este partido va a ser un mapa que va a derivar a un inferno o va a derivar a un train, un tipo de mapa en el cual de los dos equipos se van a ver a gusto, por así decirlo. Sí. Y el problema es que viendo resultados y viendo contra quién se pega Fnatic y viendo contra qué se pega FaZe y los win rates que tiene el equipo de FaZe, te da un claro favorito. Sí, sí, porque obviamente Fnatic sigue jugando contra equipos de menos nivel, Fnatic está en una está Pro League, en una FS, te vas a encontrar con buenos y con malos, o con malos, perdón, con no tan buenos, por lo que tus stars se pueden hinchar, pero no, si todos los todo días eso, estás jugando contra Astralis, estás jugando contra SK, estás jugando contra tal, y tienes un win rate aceptable, y en LAN, quiere decir que tú de verdad sí estás jugando bien. Y bueno, Nuke fuera, normal sí. Por parte de Fnatic, Cobblestone, ¡qué raro! Ceble por parte de FaZe, Mirage que se quita también, ese mapa que se le da bastante bien al equipo Fnatic, sobre todo últimamente con JW no tan upper. Es un equipo que es ya peligroso en ese tipo de mapas. Sí, además como se cola por medio cuando están atacando, que JW nunca sabes por dónde te va a salir. Porque te hace siempre la de ventana, pero nunca sabes cuándo, y es como... Sabes que lo va a hacer, pero es difícil pararlo. Vamos a ver en qué deriva esto. De momento, Overpass, caché, Train, Inferno, pues lo que decíamos. Overpass y caché que se los quita el equipo de Fnatic, Train que se quedaba como Decider con Inferno. Que lo podrían haber jugado también. Lo podrían haber jugado los dos. Se han quedado los dos mapas abiertos que podrían haber jugado los dos equipos, como ya hemos dicho. Así que vamos a ver el Inferno, vamos a ver qué tal se les da. A priori, favorito en este mapa el equipo de FaZe. No lo recuerdo, pero no lo miramos en un momento, pero el win rate que tenía en este mapa era altísimo. Era su mapa de los mapas más fuertes que tenía ahora mismo el equipo FaZe, de la squad. Sí, 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 Inferno es uno de los que mejor tiene. Es una locura, vamos a... Es que no sé, es que realmente te estás dando cuenta que... Pues es lo que comentábamos antes un poco, Squid, que sí, que te pueden plantar cara, pero sería muy raro ver que el equipo de... Un poco más, yo creo, que la pájara de del primer partido, ¿no? Que llegas frío, tal, y Fnatic empieza enchufado y para cuando te das cuenta tienes el partido ya que no lo puedes salvar de ninguna manera. Pero sobre el papel, siempre lo comentamos, sobre el papel debería ser victoria para ellos. Sí, junto con Overpass, está focuseando. Inferno con un 80% de winrate, han jugado 20 partidos ya. O sea, es lo que estábamos comentando. O sea, lo tiene muy complicado el equipo de Fnatic. Y estamos ya dentro del servidor, Squid. Exactamente, estamos y además empieza FaZe Clan desde el lado antiterrorista. Bueno, me da más miedo del terror, a mí. A mí me da miedo desde cualquier sitio. Sí. De hecho, fíjate, se están separando en ese juego por parejas por la zona de secundaria. A ver si puede hacer algo. Flusha, ¿qué te va a pasar? ¡Uy, va Guardian! ¡Guardian! ¿Qué ha pasado? Rey que le cubre, Guardian que se tiene que esconder. Están llegando ya los jugadores del equipo de Fnatic buscando. Ahí va, pues se ha llevado a Golden, no puede hacer nada. Los Meister cierra sobre el Ekro. Flux al final lo acaba matando, le ha dado el tiro, creo que en la uña del pie, pero bueno, suficiente como para matarlo, que estaba tocadísimo. Y 4-2. Vamos a verlo, porque Flux... Además tienes un jugador como Olof en pistolas, como Ren en pistolas, como Nico en pistolas, como cualquiera en pistolas. Y nos comentan por producción que se hace raro ver este HUD. Sí, la verdad es que el DSL Masters molaba más. Sí. De momento están entrando los jugadores ya por esa zona de rodeo. Carrigan que los ha spoteado, tiene que contra el arco. ¡Ahí la primera!
Vamos, que la Gacela está dando alas, JW, que se tiene que quedar atrás. Bueno, JW y los humos, con la Glock buscando a Carrigan, se lo lleva. Cuidado, que las rondas de pistolas son muy volátiles. Y que JW se le dan bien. No, sí, es un mal jugador con pistolas si tiene la USP. Al ser Auper es obligatorio que juegues bien con la USP. Bueno, con la pistola en general. JW en un 2-1, un tiro en la cabeza y le vale 40 segundos. Todavía tiene tiempo para replantear el ataque si se quiere ir a la zona de B. Y parece que va a decidir ir al apartamento, Squid. Bueno, no me parece una mala opción. Además, les estás dando tiempo para frenar esto para que Nico tenga que volverse para B, por lo que buscas un 1-1 dos veces, no, sí, el 2-1. Está gestionándolo muy bien. A ver qué acaba haciendo contra Olo. Se lo encuentra, suelta un par de balas, ya lo tiene spoteado, le come, le va a buscar y al final se lo lleva JW. 1-1. Al loro que ya lleva tres y quiere buscar al cuarto. Se queda contra Nico, contra el criminal. Veamos si puede hacer absolutamente... Bueno, si puede hacer algo JW. No lo ha cazado de milagro. El timing ha sido correcto para el sniper sueco. Vamos a ver cómo lo hace Nico. De momento no hay utilidad. No, no. Van los dos con Kevlar. Lo tiene muy fácil ahora mismo el equipo de Fnatic para llevarse una pistola. Sobre todo el movimiento que está haciendo JW es muy bueno. Es que no hay kit. Y Nico está forzado a buscarlo rápido. ¡Oh! ¡Ay, Nico! ¡Qué tortón le acaba de pegar! Hola, me llamo Nico y yo veo los Funk estos, los muñecos estos que tienen la cabeza enorme. No, pues sé. Es lo que él ve en el counter, si no, no me lo explico. Lo que ves es magia cuando Nico aparece en un servidor. Menudo bofetón que le ha pegado a JW. Si ya tenía la nariz un poco complicada, JW ahora se la han metido más para arriba. Se la han incrustado. Peggy 2.0. Buena ronda por parte de Nico. Madre mía. Vamos a decir otra cosa también, sí. JW que por lo menos ha conseguido plantar y le ha dado alas a Fnatic con su jugada, porque sí, si no estaban en la B. Sí, sí, tú lo has dicho. Es decir, que lo que ha conseguido sacar JW es mucho más de lo que a priori debería. Sí. Upgrade de armas por parte del equipo de FaZe Clan, vemos directamente rifles, solo va a haber una MP9 a manos de Rein. Evidentemente han plantado el equipo rival, saben que la ronda 3 va a haber AK-47, por lo tanto, mucho rifle. Esa compra de rifle. Y bueno, Nico que se lleva flux a través del humo. Muchos mopos veo de aquí, ¿eh? Sí, 5-4. Que se queda ya. El equipo de Fnatic, que no ha conseguido todavía ni ganar la zona de apartamentos, está en ello Krimf. Y Banana, que está completamente controlada por alguien, que es Nico, que normalmente es el que va a jugar solo en esa poción. Sí, en esta le están aguantando porque habiendo pistolas, obviamente, no te la vas a jugar tanto, más con Glocks y tal, que te comen muy deprisa y no te van a dar tiempo porque van con la W rusheando como si no hubiera mañana. Le han soltado un par de balas. Guardian que ya escucha que le están comiendo y se van a mantener en las posiciones. Sí, Golden que está haciendo muchísimo ruido, Rein que vale en apoyo. Además, con la MP9 le viene bien este tipo de posición, ojo porque le podrían comer. Ojo, que están muy tocados los dos, se la está jugando bastante el equipo de FaZe. No, no, cuatro jugadores están muy tocados, que están a golpe de Glock, realmente, a melee. El movimiento de Carrigan, acabando con Lecro, la rotación que es buena, es lo bueno de tener a Nico defendiéndote solo la zona de Banana, JW que sigue en el apartamento, Guardian que al final se lleva la kill de Golden. Bueno, pues... JW está esperando a ver si la... Se ha quedado... Hola, me llamo Olof y digo que se difumina. Y he jugado 3 años contigo y sé que te vas a quedar en la posición de apartamentos para intentar llevarte un mullo o algo así. Pues bueno, ronda que mete el equipo de FaZe Clan, 2 en el marcador. Me han dicho que FaZe Clan no está igualado el tema de las kills. No, no, para nada. Para nada, ¿no? Todos con 2. Compra bastante fuerte por parte del equipo Fnatic. Vemos que Krim tiene que llevar esa MP porque no ha generado ninguna aquí, no ha tenido esa recompensa y no va a poder tener rifle. Y el equipo de FaZe que debería jugar un poquito más pasivo. Ya vemos que Nico está buscando algo demasiado agresivo y no ha terminado de funcionar porque Fnatic ha intentado plantear desde primera instancia el control de Banana. Les ha salido bien con ese molotov y hace que el equipo de FaZe empiece ya con el handicap de un 4-5. Mira, me gusta muchísimo que en este Fnatic se ha priorizado muy vastamente la utilidad. Dos jugadores con Galil, uno con UMP, sí, intentando sacar la máxima cantidad de utilidad posible. Y juego con Chris que podría encontrarse con Golden. Se lo lleva Chris, se va a Guardian. Mal timing de Guardian. Lo está metiendo el humo apoyo. Y diciendo Golden también. Trigan cerca, quieren, bueno, intentar sorprender. Pues se encuentra con todo el mundo, no consigue matar a ninguno de los jugadores. Solo Meister cierra sobre el primero, saca la USP, va a intentar sacar alguna baja más. No lo consigue, Rein se ha llevado a Chris, 3-1. Y ronda que tiene toda la pinta que va a ser para el equipo de Fnatic. No, Fnatic. No, está sin kit de desactivación, ya de base. Sí, y como mucho... Bueno, y JW tiene una posición muy buena. Muy buena, JW acabando con Rein. El problema que ha habido aquí, Squid, ¿sabes cuál ha sido? Que Olof iba con una FAMAS en vez de con una M4-4. Ha intentado gestionar el cargador como si llevase un rifle con más capacidad de balas. ¿Y qué ha pasado? Ha tenido que tirar de la OSP mucho antes de lo que debía haber tirado. Sí, pero habrían quedado 6-7 balas todavía. Exacto. Y habría podido sacar alguna baja. Y eso le ha facilitado mucho al equipo de Fnatic la entrada de la bomba de Banana. También han intentado ser muy agresivos con 3 jugadores de primeras el equipo de FaZe y le ha terminado castigando ese doble molo que ha metido el equipo de Fnatic acabando con la vida de Nico, que se ha pasado de revoluciones. Sí. El criminal que ha querido, pues eso,
Y lo han encarcelado. Sí, le han encarcelado muy rápido. ¡Wow! ¡Uy! Esa bala tenía muy mala intención, ¿eh? Buena atravesada por parte de Lecro, echando hacia atrás a los Meisters. Sabes que la eco, la forzada del equipo de FaZe normalmente es meter dos jugadores en esa zona apartamento, que suele ser Drain y Olof o Olof y Guardian en esa posición, para intentar hacer un fuego cruzado con CZ y llevarse a los jugadores que intentan tomar el apartamento. Porque siempre entiendes que no te van a intentar disputar esa ronda, esa zona, perdón, en un tipo de ronda como una eco, porque ya es del lado terro. Pero al equipo de FaZe le gusta mantener esa posición. De hecho, estamos viendo a Guardian que lo intenta. Y tiene que retroceder el jugador del equipo de FaZe, porque Fnatic tiene ahora mismo el map control. Pero vamos a analizar un segundo, por un momento, la anti-eco de Fnatic. Y está muy bien estructurada, bien pensada. La han jugado, cuando desde atrás, sí. Muy bien hecho. Que, a ver, salvando las distancias porque tenían muy buenos jugadores, pero mejor estructurado que cuando estaban antes. No tiene nada que ver color. Este Fnatic. No ya, lo, ya lo comentamos, este Fnatic lo que es en tema de strats ha mejorado. Ya no muerde bomba como default, o sea, no es lo que busca siempre, sino lo busca como un recurso que puede utilizar entre rondas. El equipo de Fnatic que se hace con el punto de B, Guardian es el único jugador con esa CZ que debería intentar buscar alguna de las kills o intentar algún exit frag. Si consigue dos ya sería válido para el equipo de FaZe Clan, pero lo tiene bastante complicado porque JW le cierra. Y solo pierden un arma, Fnatic, lo que hablamos, fíjate cómo ha empezado a comer poco a poco, no poco a poco, sino que toma posiciones del mapa, toma banana, toma apartamentos, empieza a buscar el gasto de utilidad, además del conservado uno. Estamos escuchando a los jugadores entre rondas. Era Olof, ¿no? El que hablaba. Era Nico. No, Olof sonaba, estaba jugando con el. Esto. No sonaba acento sueco, la verdad, ¿eh? Yo es Nico Tinsman. Que parece que estamos hablando de nosotros. Con Flusha, que cruza directamente el molo. Se tira a saco. Se ha llevado a Guardian. Se ha llevado a Carrigan. Quiere otro más. Se lleva también a Nico. Si es que va para triple. Y se lo ha hecho JW con el señor Rein. Ay, Olof, que te han dejado solo. Olof, que tiene que matar a sus excompañeros. Vamos a ver si lo consigue. A sus excompañeros y luego a Lecro y a Golden. Serán buena gente, pero no. Hombre, son todos de. Bueno, Lecro sí que coincidió, ¿no? Lecro, sí, en el Fnatic del Safle. Sí, y Lecro le pega la bala con el AK, ronda para el equipo de Fnatic. Y esto también lo comentábamos, que Fnatic puede venir enchufado, tiene ganas de intentar de hacer un buen papel. Está hablando ahora el equipo de Fnatic. Se les oye como una milésima solo. Sí, se les escucha un poquito. Y siempre me cuelo yo por encima, así que bueno, tranquilos, me podéis escuchar a mí que soy igual de pro player. XD. Capa. XD. LOL. XD, como XD. Dirían ellos. Lo que estamos viendo aquí es que el equipo de Fnatic ha conseguido hacer lo importante, que es meter esa ronda forzada, esa ronda que compraban, perdón, la número 3, que es la primera compra que han hecho, y romper la economía del equipo de FaZe. O sea, espiral negativa. Sí. Están ahora mismo en esa bucle de economía negativa. Vamos a ver cómo lo gestiona FaZe. De momento, Fnatic jugando bien. Lo que estábamos diciendo, muy metódicos, ganan las posts con mucha utilidad, cosa que antes no hacían. Lo de Fault era buscar el morder bomba, se posicionaban cerca de la bomba de A o la bomba de B y terminaban entrando allí. Sí, no posi, intu voy comiendo a ver qué tal sale. No había ningún tipo de fake. Entonces, claro, eso hubiese facilitado mucho la defensa del equipo de FaZe porque hubiese podido rotar rápido, pero tal y como lo está planteando últimamente Fnatic, pues tiene las de ganar en este tipo de rondas. Pues bueno, una lástima ver aquí a Olof y a Krimz, ¿no? Los que antiguamente defendían puntos pequeños juntos. No sé cómo acabó la relación entre ellos, pero creo que bastante mal, ¿eh? ¿Sí? Entre los tres jugadores de Fnatic y el jugador de FaZe. Yo sé que con Flusha y con JW no. Con Krimz creo que también se llama. Con Dennis bien. Sí, bueno, pero Dennis es que llevan desde el EGB. Pero sí, con Krimz también. Desde el EGB, el equipo ese que formó Michael L. Que era con Krimz, era con Dennis y era con Olof. Claro, entonces. Golden que consigue la primera kill, andando por rodeo. Carrigan. La puñalada va a buscar a Golden. Golden que le está estrafeando perfectamente, pero Carrigan sorprende. ¡Ay, las balas! Se queda sin, le caza Flusha. ¿Qué ha pasado ahí? El problema de la OSP, Guardian que consigue una kill más. Ojo que esta economía ya no va a crecer para el equipo de Fnatic con esas dos kills. Y vamos a ver si Nico hace Nico Teams. Pues está Golden a 28, así que no me extrañaría le plantar una bala en la cabeza y lo aviara. ¿Y si Katka? Uy, va. No. No hay si Katka. Ronda para el equipo de Fnatic. Y vamos a escuchar. Bueno, yo creo que a ellos los podemos ignorar un poquito porque hablan sí, en sueco. Sí, bueno, yo creo que ahora mismo Fnatic está diciendo cogemos un barco y podemos ir hacia abajo, a París, y los intentamos invadir, como hacían. No entendemos vikingo, sorry. Fnatic que consigue meter otra ronda. Donde más leña metieron fue en Gran Bretaña, ¿eh?
hay que decirlo. Que es donde más leña repartieron. O bueno, más que repartir, iban allí a recoger. Sí. Porque decían, uy, mira qué cosas tan bonitas tienen aquí, pues me las llevo. De momento Nico muy agresivo con esa WP, llevándose a Flusa, la WP que está funcionando ya en el equipo de FaZe. Vamos a ver a guardia de Nico, como estábamos comentando, Nico ya es un movimiento agresivo. Poquita utilidad la que va a tener FaZe muy, para muy expuesto, ronda. Nico. Normal, también te intentas evitar ese pixel, ¿no? Típico. Ya, pero el problema es que te abran dos. Se la está jugando bastante el bosnio. A ver, también es Nico. Sí, porque veis lo que hablábamos, JW hace el pixel esto típico. No lo y es que no lo hace nunca JW, gastar una flash para piquear, eso no lo ha hecho en su vida. Pero es lo que hablamos de cosas buenas que está cambiando Fnatic y que le está, claro, y que le está dando alas a este equipo. Buena. Y que ojalá los veamos al nivel que tenían antes. Buen posicionamiento la defensa de FaZe. No terminan de rotar. Guardian que no se termina de creer que van a ver. Vamos a ver si lo lee ahora el equipo de FaZe. Es cuando deberían empezar a moverse. De momento Guardian debería ya darle no tienen, a W. Es que no sacan información por ningún sitio. Es uno de los problemas que tiene ahora mismo FaZe. No tienen info tampoco, ni de medio, ni de apartamentos, ni de banana. Entonces estás como muy a ciegas. Vas a jugar a lo que ocurra. Olof no te va a buscar esa información. Sabes que está jugando todo el rato en pit. Y Guardian, cuando llegue, se va a encontrar ya con el humo. No va a poder hacer ningún tipo de apoyo. Es decir, que ahora mismo tanto Nico como Carrigan están totalmente solos ante el peligro. Vamos a ver el execute, que es bastante bueno. Mucha utilidad por parte del equipo de Fnatic. Y Nico que está cubriendo ya desde la posición de Guerrero. Exactamente, donde se acaba a pasear esa Tecoteco, esa autosniper. Cargan con la doble, la gacela, cara resulta que ya de lenta no tiene nada. Llega Guardian y se lleva Crimson ronda para el equipo de FaZe Clan. Bueno, muy buena la ronda, sobre todo consiguen construir economía, solo muriendo Nico. Ronda sí, muy limpia. Y además la han recuperado la WP que se la puede volver a tirar. Bien jugado, sobre todo bien gestionado el movimiento de asomar por parte de Carrigan. Pega la primera bala a Nico, es el foco de atención, intenta limpiarle todos los jugadores del equipo de Fnatic, aprovecha Carrigan y consigue una doble kill. Guardian, pese al estar lento a la hora de leer la ronda, lo ha hecho muy bien porque ha llegado a tiempo para conseguir una kill antes de que se vea desbordado Carrigan. Sí, porque ahí podrían haber sacado el plante, más dinero, ya de por sí tiene dinero y ojo la granada, le ha caído perfecta a Nico. Fluisa que, bueno, se ha quedado a 99. Guardian tiene que retroceder. Se ha salvado de milagro, pero asoma Rein, se lleva el primero, se lleva también al segundo, va a asomar a la Guardian y le hacen totalmente el fuego cruzado, perfecto. Es que además es un equipo que no necesita gastar utilidad para retomar la zona de farolas. El movimiento de Guardian, al ser tan amplio, ha hecho de cebo para que no se fijen en Rein y pueda conseguir la doble baja. Qué bien lo ha gestionado, Guardian. Y ahora sí le gasta la utilidad, le obligan a Flux a salir por el humo si quiere, lo acaban de curtir, le han curtido la espalda, Carrigan también se lo lleva y solo queda Krinz, el Clutchman. Pues bueno, a Olof se le ha dado. Pero te quedan otros cuatro. Vamos a ver si el poder del snuff le funciona. A ver. Y consigue hacerse bueno, este uno para cuatro. Yo creo que eso Fnatic casi todos, ¿no? No, creo que Scrimson es el único que lo toma. Se la está jugando, consigue la primera baja. Buen turno buscando la posición de Guardian. Le podía haber enganchado a la WP del equipo de FaZe. Flash para poder piquear. Y Crimp que intenta baitear ese disparo para que miren la flash, pero Carrigan está muy bien posicionado dentro del punto. Sí. Por lo que no quema. Y a ver, ojo con Krims, que puede sacar bastante más balas. La info. Vale, lo tienen ya encerrado, ya saben por dónde tiene que ir. Le faltan 30 segundos, no puede hacer nada tampoco exageradamente elaborado. Quiere buscar a Carrigan. Y a Guardian, y asoma a Carrigan. Perfecto, el timing ronda para el equipo de FaZe Clan. El baiteo de Guardian para que salga Carrigan. Oh, perdón, No, ahora al final. Que Guardian ha saltado para que abriera Carrigan. Yo creo que ha saltado porque se ha visto muy expuesto. También podría ser. El problema que ha habido es que ha pegado el tiro y se ha quedado en tierra de nadie. No había posibilidades de salvarse. O sea, sí, pero bueno, le abre rápido al compañero. Claro, tenía que saltar para llegar a la caja, yo creo. ¿Sabes? En plan, mira, me quito el marrón. Guardian ahí un poquitín. Guardian que sigue buscando ese tipo de entradas, ese tipo de píxeles que son completamente ajenos a este nuevo mapa de Inferno porque es jugártela muchísimo. Puedes tener problemas. Y lo está consiguiendo, lo está haciendo bien. Pues lo van a intentar. Y mientras tanto, 4-4 en el marcador. Fnatic. Sí. Mira, es que lo comentábamos, que Fnatic podía dar la sorpresa. Y Carrigan siendo el mejor jugador del equipo de FaZe. Sí. A la Gacela le ha salido una cabeza de león. Realmente, si te das cuenta, en el equipo de FaZe, en las fases regulares, en las ligas online sobre todo, los dos jugadores que siempre están son Guardian y Carrigan. Son los que mantienen un poco el nivel. Luego ya despuntan un mapa Rein, despuntan otro Olof o despunta Nico. Ya cuando despuntan los otros tres, olvídate. Pero lo normal. Si despuntan los tres, se acabó el partido. Sí, no tienes nada que hacer. Y otra vez execute la bomba de B, Carrigan en muy buena posición, busteado en triples. Y van a intentar hacer la de Musambani. Y además, ¿dónde esperas que pueda haber dos jugadores a la vez? Esta estrategia es para comer por rodeo, intentar meterte por ruinas, buenos molotovs. Han ganado tiempo con los molos, ahora empieza a moverse Rein un poquitín tarde, pero va a poder llegar correctamente. El tema es trans, ¿lo escuchan?
Tiene que plantar dentro del humo JW. Se está exponiendo muchísimo. Cuidado, que un mal movimiento puede hacer que... La que acaban de liar. Cuidado, que queda Nico. ¡Se hace pincho! ¡Madre mía! Pincho de tortilla. JW que va a conseguir plantar. Ahora cogiendo la espalda ya, un 1 para 3. Lo tiene muy complicado ahora mismo el sueco. Lo tiene muy difícil. Sí. Pero, a ver, no creo que se la vaya a jugar. Yo creo que se va a quedar aquí por si puede cazar algún exit frag. Si hay algún jugador que esté demasiado adelantado, pueda castigarle y buscar el 2 para 1, que es más factible. Ahí Olof, que la fallaba la primera, se encuentra con el segundo. Y JW que no le permite ni una ronda para el equipo de Fnatic. El nice creo que sea... Y el sorry. Sí. Pero ya está. Y Nico... Pinchitos. Sí, sí. Ya se ha hecho un buen pincho ahí el jugador. Bosnia. O como dicen los del COD, la collateral, ¿no? Collateral. 360 aquí es que no somos aquí es que somos más mundanos. 360 no scope, MLG, back to back... No, aquí somos más de... Pues mira, lo han saltado, ¿no? Y ya está, no... no. Se ha hecho a dos. Se ha hecho a dos. Qué bien. Tomar medio y hacer un fake B. Es lo jumpy, ¿no? Sí. Es lo único que he entendido. Tomar medio y hacer fake B. Es lo único que se ha oído en inglés. A Roban se le ve más tranquilo. Roba, yo soy Roban y tengo este equipo, tío. Y es que soy el hombre más tranquilo. Duermo todas las noches. Me sentaría detrás con una silla en plan, vosotros estáis tirando. Sí, sí, como el coach de Cloud9. Yo me sentaría y diría, venga. Dar balas, chavales. ¿Qué paso os paga? Paso pago. Paso pagamos. ¿Para qué dis balas? No, pero realmente. Factor táctico en Face está viendo, ¿eh? El trabajo de Carrigan sí. Está haciendo que cambien ciertas cosas en algunos mapas y puede funcionar. Tres más jugadores que... en banana, ojo, ¿eh? Muy sueco, además, es un estilo que lo llevaban los suecos bastante tiempo. No, hombre, normalmente lo hacen los equipos que tienen poca utilidad o saben que están disputando la zona de banana mucho el otro equipo. Golden con una baja, Krings también. Se queda esto ya en un 5 para 3. Jugando muy bien Fnatic, ya lo hemos dicho. Lo hemos advertido que Fnatic había mejorado mucho. Y puede ser la jara del partido de la primera hora. Sí, sí, el primer partido que te lo comes. Sí. Porque juegas, eres el que abre el torneo. Ojo, o puede ser la pájara medio... del Major, de Face, o puede ser la pájara del Epicenter. Pues le creo que se ha llevado Olof. Total, ¿qué es lo que de esto? Pajarracos everywhere, ¿no? Sí, ya está. Es que es eso. La rotación de Rein y Nico que vaya para la bomba de A. Bueno, se la juegan, pero se van a ir para B, ¿no? Parece no, la hace 4 va para A. Hombre, teniendo a limpio. Tienes un jugador ya metido en cementerio. Sí. Y en pit. Sí, es cierto. Con eso yo creo que ya es un claro indicativo de que no hay nadie. Es más, JW que está ahora mismo está jugando surf dentro del mapa de Inferno. Bueno, Rein que también está surfeando. Se lleva el primero. Nico asomando por la zona de Luna muere. También Rein. Ronda para el equipo de Fnatic. Rondas muy limpias se están sacando de este lado. Fnatic está teniendo un banco bastante interesante. Sí. Para tal y como está el partido, tiene dinero para otra ronda tranquilísimamente. Vamos a ver el equipo de FaZe porque acaban de gastar la compra. Max 7 para Rein. No me se le está de poniendo muy de cara el partido al equipo de Fnatic. Hay que luego tienen que resistir en el OCT. Es lo que te iba a comentar. Hay que recordar que FaZe es mucho más peligroso del Terror que del CT. Y guarda que va a intentar coger algo de información. Buena flash. Creo que para cegar a los espectadores estaba muy bien. Y a la gaviota, ¿no? Que está por ahí por encima de la casa. Buscando en el apartamento y encuentra... Foto Polaroid instantánea. Le acaba de sacar la cara, pero la ha sacado un poco mal a Krim. Me hace muy raro ver a Rein con una escopeta. Bueno. Olof sabe que está un jugador en esa zona. Es más, está mirando a ver si asoman las patitas de JW. El posicionamiento de Olof es muy bueno, porque el pre-aim nunca va a ser bueno esa posición. O sea, en caso de que salga alguno de los jugadores, nunca van a apuntar ahí. Y Kolov que le ha regalado un casco ya a JW. Lo ha dejado a 23 de vida, va a salir Rein con la Polaroid, va a tirar el humo. Asoma guardia, se lleva el primero, se esconde. Y Flush obviamente no le va a comer estando él solo porque sabe que tiene al compañero para intentar hacer el refrag. Sí. Yo creo que tiene que retroceder, acaba de escuchar la escopeta de Rein, sabe que en esa posición tiene ventaja el jugador noruego. Mientras tanto los Meister consiguiendo mantener la zona de farolas y Nico acabando con Flusa. Buena ronda por parte del equipo de FaZe, metiendo tres jugadores de primeras en esa zona de B y dejando muy agresivos en la zona de Techito, en la zona de Luna y en la zona de apartamento a Rein y a Olof. Carrigan que le vi en la rotación. Que además son jugadores que se pueden valer ellos mismos. Carrigan se lleva el primero, solo queda Lecro. Ay, perdón, solo queda JW. Sí. Ha
acaba con él. Ronda para el equipo de FaZe. Construyen buena economía. Y está caleando Nico. Acaba de decir que cree que van a rushear B. Sí, está. Vamos a ver. Bueno, ha dicho Torek no sé qué. O sea, a lo mejor es... Pues he oído a Nico que dice B. que vamos B. Pues nos vamos A. Bueno, vamos A. Vamos a ver lo que hacen los jugadores del equipo de Fnatic. A ver qué hacen. Él ha dicho que cree que van a rushear B. Han tirado la C4 pues atrás, así que no. Es una estándar. Es una estándar. Es una estándar. Juego por parejas, lo que está marcando el equipo de Fnatic. Y Guardian que se lleva JW. Es que asomarle así a FaZe cuando sabes que tienes a un tío que te está asomando todo el rato en esa posición, pues no es lo más... Sin flash y sin nada, además. Es que no había, había cero utilidad. No, no, no tenía posibilidades de llevarse ese duelo JW en ninguna de las ocasiones. Nico, que está en su posición estrella, en esa zona de... Qué fuerte. Rabia da esa posición, ¿eh? Es que se le ve muy mal, se le spotea muy mal a CT y tiene muchas posibilidades de... Es un all-in realmente, Squid, porque sí. Tú no te puedes escapar, porque para salir hay que saltar, entonces estás ya... No, no, y a campo abierto, además, sí. Que sales, porque te tapa nada. Bueno, puedes intentar jugar con la fuente, pero es muy complicado, tienes que tener ya 300 IQ, ¿sabes? O sea, saltar, que no te maten y jugar Mastermind. Con la fuente... Exacto, jugar con la fuente y que no te den ya es de estar hablando de que estamos a otro nivel. No, no, pasas a ser Boris el esquivabalas. Por eso Nico es uno de los pocos jugadores que puede abusar de esa posición. Y bien leído por parte del equipo de FaZe, fíjate, o sea, de primeras meten dos jugadores, Carrigan directamente se va para atrás, sabe que Nico ahí en esa posición va a hacer dos, tres bajas fácil, entonces juegan bastante tranquilos intentando controlar esa zona de A, que es la que está intentando ganar, la zona de farolas. Guardian va a pegar el tiro y va a baitear para su compañero. Ya no se espera Reyna ahí. Sí, porque ya sabes que tienes un jugador defendiendo uno y no, básicamente hay dos. Porque Reyna es el jugador que está siempre defendiendo la zona de Luna, no la zona de rodeo, y es Guardian el que asoma siempre por sí, esa sí, posición. Sí, sí, ahí te mata Reyna. Dices, aquí hay gato aquí encerrado. Hay algo. Pero que te mate Guardian, es lo dices, normal, otro día más en la oficina. Y entra Necro, lo intenta y Guardian que se la pega. Nico que retrocede, cambia la posición de triples. Es que está jugando el solo. Buena flash, haciendo tiempo, buen HE. Hace bastante daño a Flusa y están entrando ya para el punto, 8 segundos. Pues lo tiene complicado, va a asomar ahora a Nico, lo tiene a placer y Nico con la doble. Se acabó lo que se daba. FaZe parece que ha despertado. Acaba de decir entre Olof y Nico que necesitan ganar la bomba en la zona de B, el equipo de Fnatic, si te has dado cuenta... Que van a gastar molo piña, ¿no? Han dicho que van a... Sí, que ellos deberían comprar el molo piña. Bien, de momento el equipo de... O sea... Sí, es que con Fnatic nos cuesta un poco más Fnatic... entenderlo. No sé si Corea nos podría echar dicho un cable. Algo, pues el sueco del noruego no sé yo cómo se lleva. No sé cómo estará. Supongo que serán las mismas raíces. Sí, pero claro, pero esto es como hablar francés y español. Y dices, sí, bueno, o italiano. O portugués, que se parecen, pero GLHF. Es como el castellano, pero más triste, ¿no? El fado, dices, ¿no? El portugués. No sé, pero yo que veo mucho el streaming de Fo, triste no, pero raguerino un rato. Sí, ¿no? El carallo vuela, ¿no? El filo de puta carallo está todo el rato ahí, ¿eh? Vuela, ¿no? Vuela por todos lados, sí, señor. Sí. Pero bueno, como que los rusos no van con el Sukabliat por ahí ya... Bueno. Y Dinajo, y ¿no? Nosotros también, o sea... Sí. A la mínima. Mira, ahora como detalle, eso es verdad, y muchas veces da hasta más rabia. Sí. Guardian que va a asomar. Ahí te la tienes que jugar un poquito. Le creo que va con una P250. O sea... Te iba a responder, pero es una cosa de StarCraft, así que mejor no... mejor no lo digo. Stop, Plix. Stop. Lo está ganando la zona de... Bueno, holdeando, aguantando esa zona de banana. Intentando que no coja información el equipo de FaZe. Tendría mucho más sentido que fuese Golden el que estaba disputando ese tiro a... En primera instancia... Al jugador de... Al jugador, a Guardian, con una de Serigel, pero es que... No puedes con una P250. Carrigan con la flash pinchada, Nico con el humo para poder tirarlo rápido, sabe que ya están entrando, tira ese humo. Carrigan que escucha los pasos, tira la flash, va a salir a limpiar, Carrigan con la primera, sale Nico buscando más jugadores. El equipo de Fnatic que no consigue aguantar en esa bomba de B, Flusa mareando muchísimo con esa P250 y se queda esto en un 3-2 y Guardian que va con el scope puesto y se va a poder llevar a uno. ¡Ahí está! Y se va a poder llevar al segundo. Reyn se lo ha robado. Sí, se le ha quitado Reyn, ronda para el equipo de FaZe. Pues va a poder poner el 7-6 en el marcador, intentar llevarse la victoria, ¿no? En esta primera mitad. Victoria, vamos, sí. Que consigan rondas que el rival. Y Fnatic que puede volver a comprar. Así que va a tener armas en esta ronda número 14. Lo que les dejaría una serie, bueno, unas... podríamos decir que dificultades económicas para la última. Sí. Aunque bueno, ya llevan ya varias perdidas, ¿no?
No, llevan ya varias. Con el bonus es lo que les quedan, que son $800, $900 todavía. Ahora mismo el equipo de Fnatic, el jugador que más lleva son 1000, que es Golden, y en el caso del equipo de… Tendrían sobre 4.500, creo. Sí, sí. Más 4, o menos. 4.500. Sí. Pueden comprar en la siguiente, aunque pierdan. Olof, que consigue una kill, llevándose a Flusa, siendo agresivos en esa zona de banana. Lo que llevan marcando tres rondas, lo han hecho en la primera de compra que ha tenido el equipo de Fnatic, y les ha funcionado. Bien leído por parte de Nico. Y es otra cosa que me sorprende, ¿no? Es Carrigan el que estaba dando las instrucciones en este mapa de Inferno. Extraño, ¿no? Sí, o sea… Bueno, también la Gacela está optando, así que no se le puede decir que no… Ganando la zona de farolas, una vez que han perdido el control de la zona de B. Fíjate toda la utilidad que está gastando el equipo de Fnatic. Yo sigo flipando cada vez que veo esto. Y fíjate que ya llevamos bastantes jornadas de Pro League viéndoles jugar así. Sí, pero claro, no te cuadra ver a JW y a Flusha tirando humos. Buen movimiento de Guardian, spoteando a Golden llevándose la kill. Flash muy pasada, que puede cegar a los dos. Guardian con otra kill. Y el equipo de Fnatic que no puede contestar lo que les está proponiendo el equipo de FaZe. Me ha gustado esa flash por el hecho de que la tiras para que te rebote atrás y tú puedes mantener posición mientras el resto de los jugadores se pueden tirar. Es muy buena. Claro, baiteas a que el tío se quede mirándote porque tú estás asomando. Claro. Porque tú puedes asomar sin cegarte demasiado. Es decir, sigues viendo dónde tienes que disparar. Guardian que parece que le ha visto el pie al Ekro. No lo sé. Nico posicionado muy bien con la WP. Fíjate cómo está jugando muy pasivo atrás en la bomba de B. No está buscando. Sí, se queda desde muertos. Normalmente lo que suelen hacer las WPs, los que son WPs puros, tipo Draken, es saltar y quedarse en el murito. Hay Krim que se ha llevado a Carrigan, busca la siguiente, Rein le castiga, Guardian con Lecro. Y la octava para FaZe Clan, y si Fnatic va a tener compra justa. Muy, muy justa. Garils creo que vamos a ver bastante. O UMP. Pause, con bastante sentido, para gestionar la compra. Otra que más, Han gastado la tercera ya. Mira. Golden está contando lo que tienen que hacer. Fast smokes, no sé dónde. No ha dicho fast, estaba contando el número de granadas que necesitaban. Ah, ha estado o five como, smokes. A lo mejor que necesitan 5 humos. Ahora está diciendo la strat. Split to B, parece que es lo que he dicho. Vale. Flash y smokes, es lo que están diciendo ahora. Vamos, van a priorizar Galils para poder tener utilidad. Sí, básicamente. Y UMPs. Están intentando tener esa utilidad para poder parar lo que les propone el equipo de FaZe. Porque simplemente a input vas a perder. Ya has visto que asomar por la zona de medio es jugar. Les están reventando cuando entran. Sí, mira lo que hablábamos. Más Galil, más. Sí, tal. Para tener humos. Es más, mira, JW jugando con CZ. 5 humos. Sí. Estaban contando el número de humos que necesitaban para poder hacer la strat. Pues el problema de esto, ¿sabes cuál es? Squid, que es una macro strat. Ahora mismo lo que quiere hacer el equipo de Fnatic. Como muera en primera instancia uno de sus jugadores, les va a faltar ese humo para poder tirarlo en la posición que tienen que buscar. Sí. Así que, bien siguen por manteniendo, ellos. Siguen manteniendo los 5 humos. Mira, se ve lo bonito de que haya algo detrás de lo que juega Fnatic. Sí. Que no es simplemente ponerte nada, tirar un molotov y esperar a que y se muevan. Y mid-calls. Y mid-calls de hoy han caído 3, vámonos para aquí. No, tienen algo más estudiado. Sí, empiezan con un sentido, empiezan con una strat. Es lo normal en el Counter-Strike, por otra parte. Lo raro era ver así al equipo de Fnatic. Sí, sí, sí. Pues bueno, de momento las posiciones bien tomadas por parte de Fnatic. Ya han retirado a los jugadores. Guardian que solta la bala no consigue impactar. No ha tirado la flash. Se le ha quedado pillada. ¿Qué le ha pasado? Le ha pasado lo mismo con la WP cuando pega el primer tiro. Preparando la strat de humos. Era un speed para B, así que le hace 4 debería darse la vuelta en caso de que lo decidiera hacer, porque han conseguido una baja en A. Pues tiene toda la pinta. Green cierra sobre Olof. 4 para 3. Veamos qué acaban haciendo. Van entrando ya por la zona de larga. Un jugador que todavía estaba por apartamento. JW con Carrigan buscando información. No la sale demasiado bien. Al final yo creo que acabarán en A. Pero Guardian no tiene la misma intención. Guardian que sabe que tiene los jugadores en la zona de luna. Salta. Buen posicionamiento en la WP. Consigue ver a uno. Impacta. Ha dado, al final. Ha dado. Sí. Acaba con Chris y pone un 2 para 2. La posición de Flusha es muy buena. Nico ahora mismo, si acaba cayendo a manos de Flusha, se pone la ronda muy bien para el equipo. 9 segundos, Soto. 8 segundos. Ojo, que va muy, muy justo. Uf, qué bien lo han hecho. ¿No planta? Tiempo? ¿No planta? Sí, planta. Sí, planta. Guardian que ha visto perfectamente a Flusha. Sabe dónde está el jugador del equipo de Fnatic. Ha escuchado cómo pinchaba la flash. Y va a ir con esa de Serigel buscando a los dos jugadores. Pues Guardian con de Serigel me da mucho miedo. ¿Qué quieres que te diga? Muy bien, asomando los dos. Golden sí. Le pega la bala. Séptima ronda para Fnatic. 8-7 por la mínima. Pero parece que se acercan.
bien hecho por parte del equipo Fnatic. Sí. Me ha gustado el punto en el... Vamos a pensar una strat. Vamos a jugar tranquilos, vamos a hacer ese split para B y al final es lo que ha ocurrido. Exactamente, pero bueno, nosotros que nos venimos en un momentito con la segunda mitad de este partido. Hasta ahora. Pues estamos de vuelta y estamos ya aquí listos y preparados y vemos al equipo sueco, vemos a Fnatic y aquí a FaZe. ¿Ya están listos para empezar esta segunda mitad? Sí. Estamos Oye, listos. Oye, una cosa te iba a decir. Dime. A ver si se llevan ya a Yago y a Pyrox y que les hagan también los movimientos de cámara, ¿no? Sí. Hay que modernizar la Pro League. Exactamente. Desde aquí hablamos con Internacional y decimos que si necesitan ayuda, oye, que nos pueden llamar, no hay ningún problema. Exactamente, que por un módico... JW, que es potear rey, tiene que retroceder, la WP sueca, de momento FaZe, que tiene todo el control de la zona de banana, también de farolas. Fíjate lo que ha conseguido Reign. O sea, ha salido por el apartamento automáticamente ha retrocedido todo el equipo de Fnatic. Han retrocedido hasta prácticamente, se ha metido un punto, casi. Casi. Es que han tomado la posición defensiva ya. La de te estoy defendiendo la zona de farolas, pero muy atrás, solo mirando a ver que no entres. Y simplemente han spoteado a Reign en secundaria. O sea, no tenían info de lo que ocurría en la zona de top mid. Claro, pero es que con esta gente tampoco les puedes dejar mucho margen. Que se está jugando muchísimo. Plas que le ciega por completo. Y le van a empezar a comer. Y el equipo de FaZe que entra. Pues Reign se ha llevado a Krinz, el primero que acaba cayendo. ¿Para dónde van a entrar? Pues para B parece por el momento. No acaban de hacer el fake de quédate atrás, pero seguimos estando por aquí. Van a empezar a entrar por larga. JW suelta un par de balas. Lecro se ha llevado rápidamente a Reign. Lecro busca la siguiente. Lecro se lleva también a Guardian. Lecro que está siendo muy bueno con pistolas. Le da el casco a Carriga, le deja tocadísimo. Qué bueno es Lecro, ¿eh? Sí, Lecro es un gran jugador sueco. JW en el punto que se está haciendo fuerte. Nico que tiene que conseguir una kill sí o sí. La se lleva JW. Lecro está spoteado, se está quedando sin balas. Dos en el cargador. Carriga que le da esas dos mochas. Al final llega Golden y cierra la ronda. El equipo de Fnatic que mete pistolas. El equipo de Fnatic que está poniendo ya sobre las cuerdas al equipo de FaZe. Sí. Están empezando a enseñar un poco de... Están enseñando un juego mucho más depurado del que veíamos viendo... Desde hace de tres meses para allá, para lejos. No, tres meses aquí. Lo que estamos viendo es lo que ya veíamos de juego durante la fase regular bien aplicado. Es decir, las primeras rondas de la Pro League fueron buenas, pero tampoco tenían este nivel de juego, no tenían esta preparación. Ahora parece que cada vez van a mejor. Misma base, pero mejor preparado. Están plantando cara a FaZe. También en grupos y ya hemos dicho que FaZe normalmente se deja algún partido en este tipo de rondas. Sí. ¿Te has fijado que eso le pasa a muchos equipos buenos? A SK le pasa siempre. A Virtus me han comentado que no.
Sí, bueno, Virtus se deja rondas en todos los partidos, en todos los sitios. Incluso en la final de... ¿Fue la Epicenter, fue? Sí, la final que perdieron ellos. Sí, fue la Epicenter. Exactamente, exactamente. Esa, la que perdieron esa. Ellos, porque no... Sí. En un Coverstone en el que iban ganando y al final lo cerraron. Sí, esa, Squid, esa. Exactamente. Esa. Y además eso lo estuvimos viendo en IFEMA. Sí. Yo además luego me vi la demo y casi me tiro de los pelos. No la tenía que haber visto. Desde el espectador se veía muy bien, ¿no? No, ya se veía bien el throw, no hacía falta sí. más. Pues bueno, 5 a 4. Ojos que no ven, corazón que no siente. Y Nico, que ha visto ya Golden y le está buscando buen humo para hacer tiempo. Flusa, que sale disparando a través del humo. Al final es Golden el que consigue la kill. Rain rapidísimo con la DZ, llevándose una de las kills. El punto de B que se está empezando a abrir, sobre todo porque Rain llega con la DZ y parece que tiene la llave maestra. Y JW buscando ya Guardian. Y para, sprayea, la fama es que no termina de conectar. Rain con la tercera. Y Squid, ¿Rain qué se está haciendo la ronda? Rain acaba de sacar petróleo de esa CZ y de la UMP. Además, dinero fresquito, fresquito con Guardian, la UMP. Uy, Guardian, la que se está jugando. Cuidado, que es la de Ser Eagle. Krim, que se está acercando con esa MP9. Los dos jugadores del equipo de Fnatic que están ya spoteados. Le creo que se lleva Guardian. Rain que muere al final, cae entre las balas de Krim. Y ronda que va a conseguir meter el equipo de Fnatic. Que se ha muerto, pero lo ha dejado a 23 antes justo de matarlo. Por lo que Rain se ha llevado a tres jugadores y casi al cuarto. Sí, sí, sí. Lo ha hecho muy bien, ¿eh? El jugador sueco. O sea, el jugador noruego, perdón. Noruego. Vamos a tener dos noruegos al final. Por fin, en un torneo va a haber dos jugadores noruegos. Va a estar Rubino y va a estar... Y va a estar Rain. Sí. Noruega, que no tiene el mejor Counter-Strike últimamente. Bueno, tienen a... A ver, pero tienen muy buenos jugadores. Sí. Es decir, Rain es top tier. Exacto. O sea, también se te quedaban por ahí JKM y todos estos de Dignitas, que al final, pues... Pues al final no ha salido... Se ha quedado en agua de borrajas ese equipo. De hecho, ha salido la noticia, creo que fue anoche, ¿no? Sí. En la que no queda ya ningún jugador dentro de la squad de Dignitas. Son agentes libres, por decirlo así. Sí, son todos free agents, como se suele decir, y se van a meter... Carrigan en ese humo, consiguen aquí en la final, necrosprayando con el M4-9S, le da igual el cargador corto porque ya JW para soportearlo, ronda que ya se ha puesto en un 4-1, y ojo Rain con la de Ser Eagle. Pues va a asomarle, madre mía, sí va a asomarle, lo tenemos ya clarísimo, Rain se ha llevado uno, buena manos de Flusa, bueno, uno por uno, quitas un arma, ni tan mal. Sí, tú lo has dicho, ni tan mal. Ronda que cierra el equipo de Fnatic. Me están diciendo garantías. Que se me está pegando el acento o la forma de hablar madrileña. ¿Tenemos forma de hablar aquí en Madrid? Sí. Sí, sí, sí. Yo pensaba que éramos solo de decir Madrid. Madrid. También lo estoy diciendo ya cada vez más. El esque y el me renta mazo. El no, me eso, renta, eso, el, eso todavía no lo he dicho. Eso todavía no. No, no, es que me renta mazo, tío. Eso mira, no lo he dicho. A JW le ha rentado mazo la WP. Exactamente, la renta. No, no voy a decirlo, eso no. Eso no, dentro de otro año. Sí. Cuando lleve otro año viviendo ya. Diré el esque. El esque. Pues bueno. Tenemos que volver a traer gentilicios. Sí, ¿no? Hay que cambiar lo de madrileño por madrileño. O los me renta mazo. ¿No? JW que sigue buscando rentar ese arma, pero Guardia le tiene el pixel cogido. Oh, así JW le da la torta. JW, sí. Como vaya recuperando forma, sabemos que es de los mejores AWPs de la escena internacional. Bueno, de mejores AWPs, punto. Sí, es de ninguna escena. Mejores AWPs. Sí, sí. No hace falta acotarlo. Sigue repiqueando, Carrigan, que tiene con el scope puesto. Bueno, es JW. Sí, 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 pero sigue siendo a estas alturas de Counter, ¿no? Como hay reminiscencias de aquel JW. No es lo mismo, evidentemente. De hecho, es un jugador que va a priorizar tener el rifle en muchas rondas. Y lo estoy pasando mal, tan pronto, Yo en mi horario de youtuber no es estas horas. JW que da la torta al final a Rain. El equipo de Fnatic. Como si el horario de caster fue mejor, ¿sabes? Bueno. Pero no es tan intempestivo. Salvo cuando no hay torneos. Carrigan que está pegando esa flash. No tiene nada de map control. Nico que está buscando ser agresivo en la bomba de B. Flusa que lo tiene spoteado. Golden que le va a hacer la kill probablemente porque Nico no está haciendo prime esa zona. Y al final le da la torta. ¡Hola, Nico! Pues lleva el primero, Nico. Y se lleva el segundo. Y Nico acaba de abrir todo el punto de B. Quiere buscar a JW. Le acaba de ver un poquito. La ha visto. La ha visto perfectamente. Fíjate cómo le está imeando ahora. Acaba con él. Pone esto en un 2-2. No sé por qué hablo. Si es que el Borneo es un criminal. Aquí viene la cosa, es lo que tienes con FaZe. Que te crees que la ronda está perdida y de golpe saca un jugador, saca tres kills de la chistera y se acabó. Muy bien posicionado, solo hay un humo. Lo que hemos visto antes de Rain. Solo hay un humo. De golpe te hace una ronda que no toca y te la deja fácil. No te la hace, pero te la deja fácil. Y aquí igual. ¿Qué hace Nico? ¿Qué hace Nico? ¿Qué hace? ¿Qué va a hacerse el ace?
Pues ya van cuatro, va a intentarlo Krimz, están en un uno para uno, suelta la bala y lo tiene, y Carrigan va a salir, y Carrigan se lo va a llevar, le come rápido, Carrigan jugando perfecto, haciéndole el apoyo, y Nico, criminal, si es que no tiene otro nombre, es un criminal. Increíble lo que acaba de hacer Nico. O sea, fíjate, esta kill era muy importante porque no tenía preapuntado a Golden, la de Flusha se veía más clara, JW se excede haciendo el pick porque lo que hace es... delatar su posición para que Nico pueda acabar con él. Y la siguiente kill que hace el jugador de banana ya es de Masterclass. O sea, puff. No, no, es un... Sabemos que Nico cuando aparece... A ver, es lo que hay. Flusha llevando... Intentando llevarse a alguien con esa Olof, de Serigel. Lo deja a 51. Nah. Olof le castiga, meten ese Molotov. Es lo que comentábamos, el problema es que te pegan el rever económico en esta ronda. FaZe se mete en la 13 prácticamente, 12. Sí. Sí, la siguiente ronda de armas va a ser no, ha forzado el equipo de Fnatic. Sí, por eso que va a ser, esta es la décima y la undécima, seguro, porque esta es la forzada. La siguiente tienen que hacer eco, ya sería la undécima, y luego tienen armas. Y con poco dinero. Si y es de FAMAS con utilidad o de M4 sin casco y sin kit de desactivación, la típica. Dependerá un poco en las kills que consigan esas MP9s. Sí. Sí, sí, pero vamos, lo normal es eso, que te encuentres con esos 4.400, etcétera, que no te da para todo. Bueno, JW bueno. Que tiene que salir de la zona de rodeo. ¡Uy, qué torta le ha pegado a Guardian andando con la CZ! Pues para haberle dado con la flash. El CZ user vuelve otra vez aquí a su redil. Pues van a empezar a entrar para la zona de B. Parece que quiere comer el equipo de FaZe Clan y se van a encontrar solo con Golden. Golden tiene que intentar sacar al menos una baja. Vamos a ver, porque Nico lo ha spoteado. Buena kill de Golden. Sigue disparando con esa MP9. Se posiciona en primeras. Los dos jugadores de FaZe Clan intentan abrir. Carrigan, que al final le da la bala. Krimz, que se ha llevado a Rey en el transcurso de la entrada en B. Y ojo que se queda esto en un 3 para 3. Guardian a 2 de vida. Y Olof a 44, que palma también de una torta en la cabeza. Y le creo que tiene ganada ya la posición. Va a meter esa chep. Cuidado con Olof, que le puede hacer bastante daño, ¿no? Se ha quedado lejos, estaba por el otro lado de las cajas. Se ha escondido en negro y por eso no lo ha podido dar. Oscuro, le puedes llamar. Krimz y Lecro que se están comiendo juntos la zona de rodeo. Los Meister aguantando en la zona de raid. Carrigan que se la piquear a coger información. Y esto va a ser importantísimo, Squid. Pues Carrigan lo intenta, muere a manos de Lecro, lo ha dejado tocado. Guardian cierra sobre el primero, va a intentar acabar con JW, se lo lleva también, se da uno para uno. Se la hace Guardian. Se la hace Guardian a dos de vida. Pues se queda muy tocado, está desactivando del tirón, le pega la bala, FaZe Clan resuelve, Guardian a dos de vida, se lleva al final a tres de los jugadores, va a morir, no porque no está ya la C4, ronda para el equipo terrorista, 10 a 10, y mira, y sin muta, otro día más en la oficina. Increíble, macho, increíble, a dos de vida gestiona el clutch el solo. Expected, ¿no? Yo cuando he visto que se ha hecho JW le he dicho, ya se la hace, o sea... Krimz no tenía mucho tiempo, no, tampoco. No, y que Krimz, ya estás con la tilteada de que se han muerto todos tus compañeros y se te está quedando un tío que va con todo el momentum. Es lo que hablábamos, cuando se empieza de terror a su juego, pues es difícil pararlos. Y es que es eso, es un equipo que como comience ya la partida de terror, ellos empiecen ya a meter rondas de terror, te destrozan. Y sí. Con 5 rondas de CT te ganan casi cualquier mapa, les da igual. Pues veremos qué tal les sale. Le sprayean, sabe que tiene que estar cerca. Pues va a salir JW, le pega el cascado, se lleva a Nico. JW jugando muy bien, muy inteligente, con los timings. Sí. ¡Oh! Krimz le ha pegado la torta, acaba de dejar a Reyna pues 10 que... de vida. La ronda empieza muy bien para el equipo de Fnatic. Reyna ha salido ya a cazar palomas, no tiene sentido lo que ha hecho. Pues cambia ya por AK-47. Le da la WP, de hecho, a Reyna. Es no. Que... ¿La deja atrás? La deja atrás, ahora la recoge. Tiene más sentido que Guardian vaya con la AK-47. A 10 de vida no tienes muchas posibilidades de conseguir nada con una AK. Tienes que ir muy bien a one tap si tienes que ser Jesús en bicicleta. Ver, si alguien puede serlo, en el CSGO es Reign. Sí. Pero ya es jugártela. Y JW, pero es que, pero ojo, es que... ojo, JW, que está escuchando la recarga de Guardian, que se la puede jugar otra vez, El tema es que Reign... ¡Eva, pues qué sí, sale JW, justo, JW, qué bueno! Tío. ¡Qué bueno! Pues, ahora Olof ya le castiga, ya tocaba. Es que JW está haciendo mucho daño. Se ha hecho la ronda, Carrigan que se lleva a Krimz. Flusha que muere a manos de Olof. Solo queda un jugador en la bomba de A. Es Lecro que cae a manos de Carrigan. Ronda que se le pone fácil al equipo de FaZe. Y la bomba de bueno, A claro, despejada. Hay que recordar que las bajas que han sacado no han conseguido salvar armas. Ahí si llegas a salvar un par o tres de armas, todavía esta ronda la hace mejor Fnatic. Pero claro, no las hay. Y pero Golden va a rescatar un AK y va a decir hasta luego. O la WP, si tiene suerte. El problema es que ya le están esperando, los Meister 84, se van a empezar a sumar uno con el otro, gana el intercambio, ronda para el equipo de FaZe Clan. Deberían intentar recuperar esa WP, vamos a ver si lo consiguen los jugadores del equipo de... Creo que sí. ...de FaZe. Yo creo que no les ha dado tiempo, Olof estaba cerca,
Sí, la ha conseguido. No. No hay nadie que haya gastado tanto dinero. Sí. 4.900, pero Nico ha comprado el AK con la utilidad. Sí, sí. Para recomprar entero. Buena ronda por parte del equipo de FaZe Clan. JW, increíble, ¿eh? Sí. Muy listo. Full rifles que va a llevar Fnatic. Con poca utilidad. Flusha va sin nada y Golden solo va con un humo. Lo que comentábamos, que no te da. Ya, el problema es que son los defensores de la bomba de B. Y están sin utilidad, ya. Solo les queda un humo. Les queda el jugar agresivo, que es lo que están haciendo. Ya. Vamos a ver si les funciona. ¡Ahí! Se les ha oído. Lo ha escuchado, lo ha escuchado. Fíjate cómo automáticamente oyen el golpe del el plop de que cae alguien y es Nico. Es que jugar contra FaZe, perdón. Es que la bomba de B te la están abriendo Olof y Nico. Olof y Nico. El apartamento Rain Guardian apoyando los dos lados y Carrigan siendo el hombre comodín que va a decidir ir a Apps o tirar utilidad en B. No, no, que es difícil. Jugar a FaZe en general es complicado porque la calidad es brutal. Tío, te juega a contact y te estallan. O sea, es que te estallan. Fíjate. No, mira cómo le acaba de dejar a Golden. Lo va a intentar, se lo lleva. Son más rápido Flusha, se lleva el primero, se lleva el segundo. Muy bien jugado por parte de Flusha. Ese tradeo, sí, ese tradeo ha sido favorable para el equipo de Fnatic. Bien jugado. Es utilidad para intentar frenar un poco lo que pueda ocurrir en A. JW rotando muy bien ya, otra vez para la bomba de A. Lo está haciendo muy bien el equipo de Fnatic. Están jugando... muy listos. Muy estructurado, tío. Muy estructurado. Y eso es algo bonito de ver en Fnatic porque se había perdido. Lo que se echaba un poco de menos porque estaba esto un poco complicado. Y bueno, nos comentan que no sé si seguiremos viendo el partido. ¡Ahora! Sí. Match pause, no os rayéis. Estábamos teniendo un pelín de problemas con la señal que nos mandan desde Internacional. Pero ya está solucionado. Vamos a ver si consiguen arreglarlo. Y vamos a escuchar un poco los calls del equipo de FaZe. No, ahora nos está escuchando Carrigan, que era el que estaba, parece que hablando, ahora Guardian. No, pero está Carrigan, ahora Guardian. Están ahí intercambiando un poco impresiones. Pausa táctica. Sí. Pero estaba incluso comentando alguna cosa, Roban. A lo mejor que... Roban, por cierto, que está de pegarte un bofetón y a China, ¿eh? Sí. A China, pero en Roban Express. El equipo de FaZe que empieza esta ronda, en la cual la anterior la perdieron, evidentemente, por lo que estamos viendo. Así en compra. La doble kill de Flusha fue muy buena. Es que, aparte, en las otras rondas, las bajas estas que han ido sacando, al final parece que no, pero han hecho mella en el equipo de FaZe Clan, en la economía. Han hecho bastante mella en el equipo de FaZe Clan. Pero bueno, 11-11 en el marcador. Por el momento, Fnatic que tiene armas y FaZe Clan no. Pero a ver qué acaba sacando Rainpain con la CZ. Porque como vuelvo a hacer la misma... Vale, pues Flusha que se la va a jugar. No, va a intentar aguantar. De momento, la antieco bastante bien planteada por Fnatic. Fíjate, todos muy atrás. La utilidad, la justa y necesaria para poder entrar en esa bomba de B. Flusha que se lleva ya a Rain. Continúa explorando a través del humo. Tiene que llegar Golden y Chris en el apoyo. Y buena ronda que está planteando el equipo de Fnatic, fíjate. Pues lo intentaban, pero no han sacado ninguna baja. Y la ronda para el equipo de Fnatic, 12-11, sí. Y se ponen un poco por delante. Nosotros que vamos a intentar ajustar un poquito los problemillas que hemos tenido, en nada os ofrecemos la partida. Sí, tranquilos, tenemos a Mapache correteando, no, sí. No hay ningún problema. Y comentar, JW siendo el jugador del partido ahora mismo, con 20 kills, 93 ADR, jugando... bastante sólido. El mejor ahora mismo del equipo de FaZe está siendo Además, Carrigan, con bajas con muy interesantes, bajas muy importantes. Esa porque eco. La que ha matado dos con la USP, eso hace que ahora, cuando han perdido esta FaZe Clan, no tenga compra. Tanta economía, exacto. Claro. Lo ha hecho muy bien. JW está. Además, está gestionando muy bien el ser agresivo, ser pasivo, moverse con el humo, moverse con el scope, el jugar con rifle, jugar con AWP. Lo está haciendo muy bien el jugador sueco. Tres jugadores en la bomba de B para tener esa utilidad, para tener el control de esa bomba durante más tiempo, porque el gasto de utilidad lo hace un tercer jugador, que es la rotación. Y JW, que muere a manos de Nico. ¿Qué? ¿Hola? ¿Pero qué torta? Pues vale. Pues hace frío en Madrid, pero me queda más frío después de ver esto, ¿eh? Sí. O sea, me ha puesto a temperatura Siberia. Ya te digo. Le ha dado una torta siberiana. 12-11. 5-4 en el conteo y ya van entrando para la zona de A. Incluso Olof se ha movido, que es el que se suele quedar por la zona de banana. Krinz que va a empezar a recibir a sus invitados. Se ha llevado a Nico. Krinz con la segunda, que busca la tercera. Krinz con la triple kill, quiere buscar la cuarta, soltar las balas. Muere rápidamente a manos de Rein. Le creo que rápido con el refrag. Solo queda Olof. Y bueno, ojo con Olof. Claro, es que decir solo queda Olof
Hombre, a mí me gustaría que todo, que cuando yo juego, siempre que me quedara, se quedara alguien vivo de mi equipo, solo fuera Olof. Vale. Olof que tiene a Flasha, sabe dónde está perfectamente. Spraya muy bien, Flusha a través del humo otra vez. Ronda para el equipo de Fnatic. Ojo, que ya es la 13. Y el equipo de FaZe Clan que está sin dinero. Tiene la suerte de haber plantado. Sí. Que le va a dar los 800 extra, pero no le da. Si no, muy mal, no le da para comprar. Van justísimos. El que más dinero tiene ahora mismo es Olof Meister con 1100. Sí, que se va a quedar con cerca de 4000. Vamos a ver si deciden aguantar, si van a la comprar. Aproximadamente, arriba o abajo, sí. $4000. Pues esta ronda es la ronda partido, Squid. Si deciden comprar... No, ¿ves? No, sí, por eso se van a quedar con un dinero cercano a 4000, no te da. Si compras, no vas a tener ni buenas armas ni buena utilidad. Y la siguiente fuerzas. Claro, y le estás dando ya la ronda 15 a Fnatic. Entonces, sí. Claro, deberías hacer esta compra por encima de 2K para tener un poquito de garantías para poder enfrentarte la ronda número 14 contra el equipo rival. Pues van entrando. JW falla la bala, así que van entrando rápidamente por corta. Reposiciona muy deprisa JW, que está jugando de libro. Fue CZ, en el equipo de FaZe. Me recuerda a LDLC. En otros tiempos. Pues bueno, Rein cierra sobre el primero, saca la WP a pasear. Recuerda que tampoco se le da mal, que es curioso. Sí. Porque es el único que no la lleva, pero porque no quiere. Le creo que consigue una kill, haciéndose fuerte en la zona de pit. Que espotea al rival, que es guardian, acaba con él. Rein que falla, tiro con la WP. Le dejan a 2 de vida, Kargan que muere, Flusha que cierra. Ronda para el equipo de Fnatic, compra para el equipo de FaZe Clan. Squid, ¿podemos empezar ya con un partido? Que a priori se le presentaba bastante fácil al equipo de FaZe. ¿Que no tocaba? Sí. Tan sencillo eso, como que no tocaba. Y Fnatic muy despiertos, jugando... Ya le hemos dicho que se tenían que ir a Trino Inferno, son dos buenos mapas suyos. Y están jugando... Están jugando bien. Muy bien. Están jugando muy bien Fnatic, no es de mérito de FaZe Clan. Acusa ahora mismo el equipo de FaZe de haber tenido ese CT no tan sólido como normalmente muestran. Sí. Porque no han tenido ese control de B tan fuerte como normalmente tiene Nico, ni han tenido ese control de la zona de apartamentos que normalmente ofrece Olof. Yo creo que es un poco lo que está acusando el equipo de FaZe y es la diferencia de rondas. Si le das espacio a Krynd, a JW o a Flusha, pues te van a hacer un lío. Y más viendo cómo está jugando Lecro. Sí. Y Fnatic es un equipo un pelín más estructurado en el CT, como puedes ver. Pues bueno, van tomando posiciones. Lecro con uno, Krynd con el otro. Busca Krynd otra más, pero buena manos de Guardian. Lecro defendiendo desde pit. Lecro volando. Golden se ha llevado Olof. Solo queda Guardian. Muy buena, y buena manos de Lecro. Triple kill para él desde pit. Y este partido se va decantando cada vez más para el lado sueco. Muy, muy, muy bien gestionado por parte de Lecro, el cargador del M4, 1 de 20. Ha recargado solo una vez para matar a 4 jugadores. Lo ha hecho de maravilla. Ha cubierto a Krynd de una manera increíble. Sí. Krynd estaba expuesto por todos los sitios. Ha acabado con los dos jugadores que salieron del apartamento. Se han llevado al jugador de Luna y ya al final, evidentemente, Krynd pues tiene que morir porque le han salido 4 jugadores. Pero lo ha hecho de maravilla. JW... No, porque sí, porque tal, pero no Superman. Sí, es decir, claro, las balas todavía las hacen efecto. Claro. JW que aprovecha para ser muy greedy. Sabe que no hay AWP en el otro lado porque no hay economía en el equipo de FaZe. Y estaba buscando a los jugadores. Sí, apenas... Se queda ya prácticamente muerto por la posicionamiento de Golden. Nico que se lleva una kill. Flusha que acaba con Nico. Y el control de la bomba de B va a ser para el equipo de Fnatic. No, aparte, estamos viendo muy buen refrag por parte de Fnatic. Todo muy bien estructurado. Juego es por que... parejas genial. ¿Qué más quieres? Flusha como nuestro holder de bomba pequeña, pues es muy bueno. Y Lecro te está aguantando. Aunque es un rol que no tenía en el antiguo Fnatic. Sí, pero es algo que lleva ahora. Atraviesa el humo, Flusha, ¿por qué? Bueno, quería sacar información, pero ha puesto un 3 para 3. Eso no debería ser. Krynd. Tira el humo atrás para que se piensen que la zona de banana está descongestionada, que no hay nadie. Y Guardia no debería mirar en esta posición, evidentemente. Porque el humo ha caído atrás. Pues lo va a mirar. No lo van a mirar, consigue la primera, la segunda. Qué bien lo ha hecho Krynd. Qué bien lo ha hecho. Lo acaba matando Kargan, pero se quedan JW y Lecro. Ya está llegando el primero de ellos, que es JW. Tira el humo, lo acaba de detectar y dice, oye, que aquí hay un lindo gatito. Sí, sabe que tiene la C4. Lecro que se está juntando con su compañero. Lo está escuchando perfectamente JW. Cuidado que le puede dar detrás del humo. Ese humo que se va a disipar en breves. Es un 1-2. Lecro llegando ya por banana. Ojo con Kargan en este tipo de situaciones, que es muy bueno. JW que debería buscar un rifle. Ha tirado la W para ello. Se queda con la P50. Sí, pero no lo está encontrando. Recoge la WP. Va haciendo ruido, Kargan bien posicionado, aunque se imaginarán que está por ahí. Sí, de momento. Más que nada porque es la posición donde abres para un ángulo o el otro. Sí, ahora JW debería ser el que hace de cebo, debería moverse, debería intentar crear ese caos y ser Lecro el que le cubra. Kargan que se tiene que saltar el humo, disparar, empieza, se lleva el primero, lo tiene spoteado Lecro, se quedan sin tiempo, se hace cuatro que va a estallar.
No le da tiempo, ya consigue gestionarlo. Carrigan, ronda para el equipo de FaZe. No, no, Carrigan en este tipo sí. de situaciones es muy bueno. Dicho. Porque es muy inteligente. No es por el brutal que tiene, sino porque sabe dónde posicionarse, cuándo tiene que salir, cómo jugarlo. ¡Qué grande la gacela! Sí. Pues 15-12 y FaZe Clan que se resiste a perder, ¿eh? No, no tienen ganas. Es más, si consiguieran meter esta ronda, la economía de Fnatic se resiente. Y estaríamos con un 15-13 y sería un 15-14. Hasta que volviera a tener armas Fnatic. ¡Ojo! Que se revuelve. Sí. Se está defendiendo como gato panza arriba. Va a meter ese autofollow para ganar la zona de sacos. Vamos a ver si se revuelven como gato panza arriba o al final acaban estampados en el suelo. Porque de momento la presión de Rey no está siendo efectiva en la bomba de B. No cuela. No. Se lo están esperando ya. De hecho, parece que le están buscando los jugadores del equipo de Fnatic por el posicionamiento. Fíjate que la cruzada no deja de hacerse. Y Flusa está haciendo muchísimo daño todo el rato explayando a través del humo. Ahora ha dejado a Nico a 79. Sí, parece pero, una tontería, pero es que le pegan una bala. Pero ya vuelves a gastar otra vez el humo. Vuelves a hacer que vaya más lento la entrada del equipo de FaZe. No tienen las cosas claras. Intentan colar a un jugador. En este caso están dejando solo en la bomba de B a los Mister. Parece que van a intentar ahora retomar la zona de farolas. El problema es que Rein no consigue tener el control tampoco. No, porque tiene el jugador de arriba. Es que es muy difícil. Cuando tienes un jugador busteado... Olof cambia el posicionamiento. Es muy complicado entrar uno solo. Está dudando mucho el equipo de FaZe. Pero muchísimo. Parece que se posicionan para entrar, ahora sí. Buen molo. La gestión de la utilidad por parte de Fnatic de 10, ¿eh? JW rapidísimo, buenas flashes. Increíble, increíble Fnatic, ¿eh? Increíble. Y los dos jugadores que no se los esperan en triples. El humo apoyo que se va a disipar en breves. Fíjate, que está en flush y hay Golden ahí, no te lo esperas. Golden jugando, consigue un casco. Ahora Golden tiene que hacer daño, Squid. Tiene que hacer mucho daño ahora Golden. Pues lo va a intentar, llega rápido. Flusha con el refrag, muere a manos de Olof. 2-3, suelta la bala JW, no impacta. Lo va a intentar otra vez, van a empezar a plantar. Se quedan Guardian y Olof. Falla 2 también. JW que tiene el pixel cogido, sabe que si tienen que cruzar para la zona de triples va a tener la bala bastante fácil. Sabe que están en ruinas. Sí. Guardian, que es un jugador que es muy dado a piquear, probablemente se lleve la bala. Se la ha jugado muchísimo Guardian. Ese es uno de los grandes problemas de la WP del equipo de FaZe, que le gusta moverse bastante. Olof con uno, Olof con dos. Se equivoca Krinz en el intento de repick y se queda JW contra dos, Squid. Pues se le ha complicado muchísimo la jugada al equipo de Fnatic. Lo va a intentar y Guardian se la pega. Ronda para el equipo de FaZe Clan. Ponen el 15-13 y la economía del equipo antiterrorista que acaba de irse directamente al pozo. Sí, se acaba de ir por el sumidero. Los dólares del equipo de Fnatic. Ojo. Es que tienen que hacer un poco de compra para tener en la 15-14. Hay que... ¿Overtime en el primer mapa? Sí. ¿Huele? Sí, sí, sí. Huele y mucho. Se le ha ido la olla a Krim. Huele a Overt por la mañana. Se le ha ido la olla a Krim desmesuradamente. Ha ido muy rápido con Leco. Ha ido muy detrás sí. y, claro, se ha comido la misma ráfaga. Hay que dar un espacio porque sabes que probablemente Olof escuche los dos pasos y siga sprayando. Buena gestión de esa situación de 2-3. El equipo de FaZe Clan que le da la vuelta. También Carrigan que se lleva ese clutch. Haciendo que se mantenga el equipo vivo. ¡Uy, qué torta de Krim! Las ecos del equipo de Fnatic están siendo Krim buenísimas. Tiene tan buena P250 como Soccer. Son dos jugadores que les gusta mucho. ¿Realmente son dos jugadores que les gusta? Sí, Krim también, la de Serigel, es la que normalmente suele utilizar más y es la sí, que... pero en Eco, que no tiene mucho dinero, la P250 la gasta y se le da bastante bien. Nico que tira así. La gestión de la utilidad es escasa por parte de Fnatic, como puedes ver, pero es muy buena. O sea, sí. La bomba de B la han estado parando a base de utilidad 20 segundos. En la anterior ronda, sí, es que ha sido... El Molotov cuando iban a entrar y ya llegaba JW en el refrag. Lo que pasa es que al final te ha llegado FaZe Clan y te gana por lo que ganaba Fnatic antiguamente. Porque de golpe se te queda un 3-2, pero sí, pero esos dos son tremendamente buenos. Se hacen muy fuertes dentro del punto y hacen daño. Vamos a ver, porque intentan ganar la farolas al contact. Mientras tanto cargan ejerciendo presión. Le han escuchado perfectamente. Les está funcionando porque son 4 jugadores ya en la bomba de B por parte del equipo de Fnatic. Y a ver qué tal JW, si se puede llevar alguna baja. Le debería caer el molo, le deberían limpiar porque está jugando siempre ahí. Nico que lo hace bastante bien. Y ahora van a plantar, Krims va haciendo ruido. Carrigan aguantándole perfectamente. Olof que va a plantar dentro del punto para que lo puedan ver desde pit. De momento el equipo de FaZe jugando bastante bien está anti-eco. Y no debería morir Rein. O sea, como objetivo primordial ahora mismo es no perder jugadores. Sí. Ha caído Krims, Olof y Nico se mueren. Guardian y Carrigan van cerrando sobre más. Flusha se lleva a Rein, ronda en un 2-1. Pues si alguien se la puede hacer es este. Y se la juega.
y va para allá. Y empieza a desactivar. Y ojo, pero lo pueden cazar. Suelta las balas. Guardia no falla. Ronda para el equipo de FaZe Clan. 15-14. Ese es el problema de la OVP cuando empiezas a quedarte en estático. Cuando te quedas en estático buscando el uno para uno contra una AK-47, ahí es donde te hace daño el rifle. Tenía que haber seguido estrafeando Flusa, pero es que el problema que hay es que estaba justo en el bordillo. Y si intentas hacer el strafe otra vez hacia adentro, te vas a parar. Buena ronda por parte del equipo. No, de no, Fanatic. Y que además saltas. Y ese momento de saltar. No. Mal. 15-14. Pausa táctica. ¡Ay, ay, 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 ay! Que esto se complica. Dinero en los dos equipos bastante escaso. FaZe sí que va a tener un poquito más de banco al llevarse la ronda. Sí, además había salvado un par de armas al final con la tontería, que dentro de lo que cabe, pues bueno. Y creo que Krimit va a tener bastante dinero. Supongo que JW le llegue para jugar con la WP sin utilidad. Ahí está. Un humo. Un humo solo le ha dado. Uf, muy justo todo, Squid. A Rein supongo que le habrán tirado una AK-47. Sí. Por el banco que tiene su equipo. Sí, más que nada porque por 1750 no, podría Olof tener una Deagle si no tuviera nada o una. Sí, no, y que Olof, llevaba mucho dinero. Y tiene una full sin AWP. Mucha utilidad. En B. Rein ganando la zona de balcón. De momento parece que se posicionan los dos jugadores, tres jugadores ya en esa bomba de B. Siendo Guardian el tercero en Discordia. Carrigan, que es un poco el comodín, ya lo hemos dicho, es el que va a ir con Rein en el caso que se tome la zona de A. Va a ser el que va a ir con el núcleo de 3 cuando se tome la bomba de B. Y Rein, que ya está haciendo esa presencia, se tira su flash, se tira esa granada. Ahora sí que está consiguiendo que se vayan hacia atrás, que eso sí que es bueno por parte de FaZe. Sí, han conseguido ganar banana. Les van a intentar estallar en velocidad, pero Flusa está muy bien colocado, empieza a sprayar, se ha colado, carga que se lleva a Golden y ojo Squid, que esto se le pone muy de cara al equipo de FaZe, ¿eh? No, no, que se ha quedado 29, Flusa tampoco puede asomar extremadamente rápido, la granada es buena. ¡Hola, Flusa! Se ha quedado, porque le están disparando. Cuidado que se puede llevar al final el jugador, que era Guardian, se ha quedado a 29 de vida. Sprayada que es buena, pero quita, resta bastante daño, tienes que dar varias balas. Aquí viene JW. Muy agresivo, ¿no? Como muy, muy loco a base de balas. Muy buena flash. Y esto es el 15-15, Squid, ¿eh? Sí, sí, está buscando a Olof, ha muerto Guardia. No, porque el Necro se le están liando. 4-2. Carrigan cierra sobre el Necro. Va a intentar otra más. La calle llevando al que desactiva. Krim con uno. Rein con la doble ronda para el equipo de FaZe Clan. Empezamos con un partido que si podríamos. Mira, decíamos que el partido era bueno. Pero es que estamos teniendo un partido brutal. Estamos teniendo un partido muy roto, ¿eh? Pero muy, muy, muy roto. O sea, Carrigan antes de morir se hace la ronda. La verdad es que Rein hace el spray y se lleva a los dos jugadores. Sí, pero ya estaba hecha la ronda. Pero realmente ya estaba hecha. O sea, es que no tenían tiempo para desplantar los jugadores del equipo de Fnatic. Carrigan la gana con esa bala y increíble, increíble lo que estamos viendo. El equipo de FaZe, que es lo que te estaba diciendo, han acusado que Olof no ha tenido el control del apartamento en SCT, han acusado que no ha tenido Nico el control de banana, no el control de banana, sino las kills que genera cuando entran en esa bomba de B. Entonces, claro, Fnatic ha cogido alas, JW jugando muy inteligente, Flusa jugando muy inteligente, los recursos de Fnatic están siendo muy buenos porque están solapando o intentando tapar esa diferencia de aim entre los dos equipos con el uso de recursos, con el uso de utilidad, increíble. Estamos viendo un primer partido de fase de grupos de esta SL Pro League. Season 6, increíble. Oye, declaración de intenciones, ¿no? Ya lo dijimos. Y de hecho lo he dicho varias veces. Ojo con Fnatic. Que no es el Fnatic de antes que llegaba a dar balas. JW que falla el tiro, ha spoteado a tres jugadores. Carrigan que estalla en velocidad. Casi se lleva a la WP sueca. Gasta el humo, un bolo suelo. ¿Se va a saltar el humo? Ojo, que esto no te lo esperas. No, ha hecho un poco el amago. Piña JW, el humo, le está intentando denegar la entrada, suelta un par de balas, ojo porque se va acercando, parece que está ahí. Carriga que se cuela dentro del punto, Krim que le spotea, está llegando rápida Reina al refrag, queda Alegro dentro del punto, vamos a ver si consigue algo el sueco. Primera, segunda, la M4 no es suya, es un rayo láser, no es un rifle. Guardia otra kill más, se pone esto en un 2-3, la C4 que se está dando la vuelta. Y Nico que está diciendo, pues me piro. Exacto. A B. ¿Por qué? ¿Y por qué no va corriendo, si no? Porque has spoteado que el tercer jugador que era Flusa ha llegado ya desde el arco y lo ha visto Guardian. No, pero no se lo creía mucho, No hay utilidad para cruzar. No hay utilidad para cruzar, Va a tener que pegarle la bala. Sí. Flusa, supongo que se meterá en ruinas o se quedará aquí en apoyo. Qué bueno es Lecro desde pit. Te lo he dicho. La gestión que tiene el cargador de la M4920 es otro nivel. Pues Flusa ya por ruinas o por, bueno, entrando ya para B.
Le falta poquito. Se va a poner en muerto. Se va a poner en coils. Se cierra ya sobre Guardian. Pero el que queda es Nico. Y no lo tienen spoteado. 17 segundos, Squid. Se tiene que dar un poco de prisa al bosnio. Flusa cierra la ronda. El equipo de Fnatic que mete la ronda 16. Y le hace un poquito de T-Bag. Ahí siente un Batman, poquito... ¡Batman, RBM! Siente ahí un poquito la presión testicular del personaje de Flusa en su cara. Nico, ronda para el equipo de Fnatic. Y la verdad, están jugando de 10. Y sobre todo, en la bomba de A están teniendo un problema el equipo de FaZe Clan. Es que no consiguen llevarse a Lecro. Lecro antes de morir se lleva a dos jugadores todo el rato. Y en la bomba de B, si Golden, consiguen matarlo. La pareja Golden Flusa me está gustando muchísimo porque... la inteligencia de Flusa con la metodología de Golden, el ser tan parado, el gastar la utilidad cuando toca y tal, están haciendo que monten una pareja defensiva muy buena. Sí. Pua, y JW asomando por la zona que no tocaba, se lleva a Guardian. Como que le cae a Rein. Le ha explotado muy cerca. Sabe que tenía el jugador en la zona de Luris. Y Carrigan abriendo. Pua, y se lo lleva a JW desde el humo. Pues nada. Spameando. A timing, sabe que está ya la flash y que normalmente se da el segundo 3, pues ha disparado y se la ha llevado. Entrando la pareja, Flusa que se lleva uno, Nico consigue el refrag, Golden a través del humo con las trazadoras. Consigue geolocalizar a Nico y volarle la cabeza. Lo ha trazado con un TomTom. Sí. Bueno, con GPS. Y le solo queda uno. Le ha dejado 8 de vida, Rey, tío. No, no, tiene las de 4 en banana. Esta ronda es complicada. Lecro es muy bueno. Lecro es muy, muy, muy bueno. Yo siempre lo he dicho, que Lecro es otro de los jugadores. Cuando me decían, no, quítese en NiP, se lo decía mucho a Conean. Yo metería Disco Doplan, Lecro. Sí. Lecro. A mí me gusta Lecro. A ver, que Rez y Draken son muy buenos. Pero es otro de estos jugadores jóvenes suecos que dan muchas balas. Bueno, al final JW le pega la bala. La última ronda para el equipo de Fnatic. Ponen ya. Se van, pues bueno, dos arriba. Dos arriba. 17-15. El pobre Crims que no dejan utilizar el gorro ni la gorra. Me sigue pareciendo raro que Carrigan no haya hablado en todo el mapa. Ah. No está hablando Carrigan. Es Nico, Guardian, alguna ronda Olof, pero no habla Guardian. O sea, Carrigan, perdón. No habla. Evidentemente que Rein no va a hablar. No habla. No pone tweets, no habla, en general. No, no, Rein... No sé cómo se comunicará con su novia Sonia Evil, la streamer. No lo sé. Pero que lo que sé es que Flusa va a tirar un molo y puede hacer mucho daño. Pues va a caer deprisa. Olof se va al primero. El molotov cae otro más. Intenta ralentizar. Muy bien jugado por parte de Fnatic. Frena la entrada. Pero Rein sigue a su rollo. Es una rayada. A Rein le contaron un día que existía el punto de Ben Inferno y no se lo creyó. Es una rayada lo de Fnatic Face a la hora de castear. Te traba la lengua lo de las Fs iniciales. De momento JW que ha ganado ya la posición de farolas. Es Guardian el que tiene que abrirle. Debería abrirle Guardian, no JW. Tiene la información de que Rein ya está en zona de boiler. Están muy separados Lecro y él. Debería retroceder ya la WP sueca. Y Rein ya se ha colado. Sí, bueno. Vamos bueno, a ver si se cuela. No demasiado, están ya preparados. JW con otra más de las bajas. Siguen más o menos posicionados. Van a intentar llevarse alguno más. Ojo porque la van a liar. La flash es completa, se mete dentro de la caja. Acaba cayendo Kimz. Va llegando Guardian. Se la pega, se queda solo contra dos. Y ojo con Lecro, se ha quedado sin balas, llega Golden y de hasta aquí, 18-15. Qué pasote, Lecro, tío. Las tres rondas para el equipo de Fnatic. Qué pasote. O sea, se ha aguantado el punto él solo. O sea, ha hecho que el equipo de FaZe no pueda hacer una target priority, no pueda seleccionar bien los objetivos del movimiento que ha generado dentro del punto. O sea, ha aguantado en la caja, ¿cuánto? ¿15 segundos? Mientras están más disparando. Más de 15 segundos disparándole Rein, disparándole Nico, disparándole Olof. O sea, tío, que porque además llegaba el apoyo de JW, se sí, llevaba sí, uno, pero, se conseguía pero, salvar, no permitía que ese le cruzaran. Apoyo, claro, ese apoyo es circunstancial o es añadido a la circunstancia de que Lecro se ha quedado en el punto y no le tiraban. Sí. Increíble, sí, señor. Increíble. Como stronghold del Lecro, increíble. Y además que no te tiemble la muñeca contra esta gente. Que con eso la es M4 difícil. De 20, jugando de cerca. Yo solo conozco a alguien que haga eso. Y se llama padre. Sí. Sí, señor. Ahí esa bala de Nico. Se ha precipitado demasiado. Le sueltan las balas. Bruce lo intenta matar. Se ha ido curtido. Ay, 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 ay. Se ha ido curtido. Curtido, quemado y endurecido. Es cuero grueso. Sí. Ya lo puede llevar un pícaro, capa. Eso ha sido muy... Muy de huevo, Carlos. Sí, sí, sí. Lo siento. Le debo mucho a World of Warcraft.
Mi forma física, una de ellas. Eso ha sido ya... Está tirando los humos el equipo Tú métete con Blizzard, métete con Blizzard. Pues la super, la liga esta que han montado, la superliga esta de Overwatch. Bien, ¿no? Bien. Bien. Gracias por venir, ¿no? Sí, sí. Como Mongol, gracias por venir, Overwatch. Kryn ganando la zona de... Es buen movimiento que está haciendo ahora Fnatic, fíjate. Está todavía anclando a uno de los dos jugadores. Pero lo ha leído bastante bien el equipo de FaZe Clan, porque Nico se ha quedado muy tocado, evidentemente van a rotar. Y Nico que está buscando objetivos a través de esos humos. Pues va a intentarlo. ¡Hola! Golden ha pegado una bala, pues random. ¿Hola? De las que, claro, es que vas a 12. Vas a 12. Pues nada, Lecro le pega a Carrigan. Madre mía, Lecro. Lecro con la siguiente. Lecro que va volando. Lecro que acaba de comprar un pase VIP para irse a la siguiente partida. Madre mía, qué grande. Lo ha escuchado la Flash. JW rapidísimo. Le da un Lexo. Flusa llega en el refrag. Guardian que se queda solo. Le mata a Kryn. Y partido que gana Fnatic. Se le complicaba. Lo tenía difícil. Parecía que le remontaban. Pero al final llega. Señor Lecro, y mira. Yo con Serie Golden, tío. Están ahí. Pues eso. GG well played. Y vuelve. Yo creo que pasa algo en Face. Yo creo que pasa algo. No es normal que Guardian no haya dicho nada en todo el rato. Carrigan, sí. Eso, perdón, Carrigan. Carrigan no ha dicho nada en todo el partido. No lo parecía, por lo menos en todos los ratos que les hemos visto. Hablaba Guardian, hablaba Nico, hablaba Olof. El único problema que le por por telepatía hablaba Rein. Sí, bueno, Rein ya sabemos que no habla mucho. El único problema que le veo al equipo de Fnatic, Squid, no sé si está, si estás conmigo, es en el momento en el que empiecen a perder. ¿Cómo? En el momento que empiece a perder, Fnatic es donde creo que puede tener problemas. Por el mero hecho de que Golden es un IGL muy joven, que viene del Fnatic Academy y tienes a tres tiburones, que no sé yo si se van a creer todo lo que les digas cuando tengas una mala racha. Sí, no, es el momento en el que vea que puedes sangrar. Exactamente. Y huelan esa sangre, mal vamos. Vamos a ver cómo lo lleva eso el equipo de Fnatic, que es lo que más miedo me da. Ahora viene, aquí viene la cosa. Dime. ¿Realmente el Hammer Time era entre Dennis y Olof? ¿O la parte de Hammer Time? Porque claro, yo las pausas. Yo recuerdo ese Fnatic de 2015, que Olof era evidentemente el mejor. Eso no, era, o sea, el mejor jugador del mundo con mucha diferencia. No lo va a discutir además. Nadie. Es de necios discutir que Olof Meister en 2015 era Jesucristo. Sigue siéndolo en este Face. Sigue siendo. Ahora es muy bueno. En aquel momento era mucho yo mejor que el resto. Yo creo que era muy bueno. Y no estaba todavía Nico ni estaba Colcera. Por eso era el que más se veía. Ni Simple. No destacaban tanto esos jugadores porque estaban todavía en construcción. Estaban empezando. Sí, los que destacaban por aquella época era Geraint. Era Nip y ellos. Ya está. Sí. Es que era un bueno, poco... Bueno, luego te aparecía Kenies, te aparecía... Sí, bueno, pero sí. Esos son los... Play Me, etcétera, pero no. Los típicos que estaban siempre. Lo que te estás dando cuenta... Qué raro un mundo sin Simple, ¿eh? Ya te digo. Sí. Ya te digo. Los insultos han ascendido... Sobre todo creo que en 2015 fue el año que se comió de ban de SL por cheats, ¿no? Y por insultar a un administrador. No lo sé. ¿Fue el 2015 o el 2016? Creo que fue el 2015 donde le cayó. Antes de fichar por Hellraisers. Pues eso es antes, 2014. Nos estamos yendo ya 2014, para atrás. ¿2014? Sí. Pues por ahí es donde le cayó el ban y tal al señor Simple. Sí, que ya ha cumplido. Ya ha cumplido de sobra. Y lo que estábamos comentando, el equipo de Fnatic tiene ese problema. O sea, vamos a ver cómo lo gestionan. En el equipo de FaZe, yo sigo pensando que pasa algo con Carrigan. No, me parece muy extraño que te vayas un overtime y que tu IGL no hable. Lo están reservando. Esto es como cuando jugaron contra Astralis, que jugaron el Copstone para luego volverlo a jugar. Ya, tío, pero eso es que no lo puedes hacer a estos niveles. Te la estás jugando muchísimo. Fíjate, Astralis en SL1 Nueva York. No, vamos a jugar mapas de Fouls. No, vamos a perder en grupos. Hola. No hagas eso, tío. O sea, es un torneo... Fueron muy grandes. Es un torneo muy importante en el que tienes que buscarlo. Y vas aquí, a jugar contra Murica aquí. Teams cuando tiene... Cuando sí, va, te vas a dar balas a de Foul. Te vas a dar balas a los mapas americanos. Vale, pues ok. Así te va. Y Nico aquí, pues esta eso, ronda ha sido de libro. Pues Nico, bueno, de libro, no. De libro no. Ha sido de esto fuera para, de los libros. Esto es para marcarlo. O sea, Nico es muy bueno. O sea, Nico va a otro level. No, es que es muy bueno. Sí. Es bueno. Muy bueno. Otra cosa no, pero Nico... Yo creo que sí, podemos poner la mano en el fuego. Nico es bueno. Sí. Bueno. Y al final, fíjate, el mejor jugador del equipo de Fnatic ha terminado siendo Kryn con 90 de ADR. Has visto que ha ido cambiando un poco, ha ido evolucionando. JW ha sido durante la fase regular, durante la fase final, durante ese overtime. Kryn ha tenido un papel muy importante en el CT, junto con Lecro, para mí, el MVP del partido. Lecro brutal, porque además ha conseguido rondas que eran muy difíciles, que de golpe caía un jugador compañero, se quedaban 2 contra 4 y desaparecían 3. Si te das cuenta, tres. Ha obligado todo el rato al equipo de FaZe en atacar la bomba de B, cuando Golden y Flusa están demostrando una sinergia muy buena, sobre todo en el uso de utilidad para intentar ganar.
o intentar ponerse por delante con la diferencia de AIM que tienen, porque sí, evidentemente sabes que Golden no da tantas balas como todos los jugadores del equipo de FaZe. Pero juega bien así, con la utilidad, exacto, y te acaba poniendo, te pone a favor esa exacto, carencia que tiene él. Exacto, te pone un poquito, pues se pone igual a las cosas, por así decirlo. Sí. Igual a los porcentajes de victoria en un duelo. Te das cuenta que el Ekro se ha hecho el amo y señor de la bomba de A. Cuando intentaba llegar el equipo de Fnatic, o sea, perdón, el equipo de FaZe, no podía hacer nada contra Fnatic. Se caían cuatro, se caían tres, se no, caían no, dos. Y si no caía nadie, es que era el Ekro aguantándote 15 segundos, 20 segundos en el punto. Que eso es muy difícil, que te está abriendo Nico, que te está abriendo Guardian, que te está abriendo Carrigan, que te está abriendo Rein, que te está abriendo Olof, que te están abriendo gente muy buena y estás aguantándoles. Y no aguantándoles de me quedo en una caja no, escondido. No, aguantándoles no, 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 de tú a tú. De voy a asomarte, te doy una bala, te dejo muy tocado, recargo, vuelvo a asomar al otro, genero un caos en el cual pueda aprovechar mi compañero para conseguir una kill o que lleguen bien las rotaciones. Cae la increíble flash, te ralentizo. Sí. Increíble, increíble. Jugando manual. Merecida la victoria. Merecida la victoria y ya lo decíamos. El equipo de FaZe tenía... Te deja siempre priori, algún mapa. A priori tenía mucha ventaja frente a Fnatic. Ya sí, hemos dicho que Fnatic viene unos resultados malos, por lo tanto el equipo de FaZe debería haber ganado. A priori más era el favorito. Exacto. No quiere decir que tenga que ganar 100%. Pero Fnatic ha cambiado muchísimo. Es que tú ves el Fnatic del 2016 principio... Sí, del 2016. Y este Fnatic de 2017 no, hay color, no tiene nada que ver. O sea, desde han la tardado salida, han tardado en poder darle... Bueno, para mí no han coba, tardado. No han tardado en tanto en cuanto te das cuenta que han sido los primeros de la Pro League, ¿sabes? No han tardado. Lo que pasa es que han quedado muy relegados a esa fase online. Por eso todo el mundo sí tenía un poco que ver a ver cómo viene Fnatic en lo que viene a ser el LAN. Pero sí, estás viendo que están funcionando. En la West perdieron contra Ucrania, pero claro, es que perder contra Simple entra dentro de tus planes, porque ahora mismo para mí está siendo de los mejores jugadores del mundo. Sí, el peor equipo, ¿no? El peor equipo, es un dato de Pro League, el peor equipo de Pro League ha sido Na'Vi hasta la penúltima jornada y ha sido el mejor jugador de la fase regular de Pro League. Exactamente, pero nosotros que nos vamos a una pausa y volvemos ya con el segundo partido del día. Hasta ahora. Vi vet att vi skulle vunnit för fullt i boys.